Buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más a Bandera Azul. Ya sabéis vuestro espacio de Fórmula 1 aquí en Vicurradio Radio, que seguimos en Vicus Radio con nuestros amigos de Vicus, en www.vicurradio.com Ahí, si entráis en la página, en la parte derecha, podréis encontrar para descargar las aplicaciones tanto de Android como de iOS para escucharnos de forma más sencilla desde vuestros dispositivos móviles. También estamos eh, también estamos en Diámetro Radio, en Diámetro RG, ahí nos podréis encontrar los sábados. Ahora os digo cuándo, a los sábados, porque se me está abriendo el guión, que no lo tenía abierto porque soy un desastre. Soy un desastre. Los sábados a las 6 de la tarde. Ahí nos podréis encontrar en diámetro.org. Y si vivís en las islas de, la, de Gran Canaria, pues en la 87.6 de la FM. Ahí también nos podréis escuchar. Por supuesto, estamos en directo en Twitch. Y también nos podréis escuchar mañana, por si os lo habéis perdido hoy en directo, en, la, en YouTube, que también lo vamos a subir después cuando terminemos. Dicho lo cual, vamos a empezar a pasar a presentar, porque, claro, hoy es el programa después de la decisión, a ver, de, de cómo se definió el mundial y hay muchas cosas para hablar, así que vamos a empezar rápido. Voy a empezar desde España. Aquí está, desde Linares, nuestro ingeniero de cabecera, Jerónimo Garzón. Muy buenas tardes, Jero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues eh, un poquito, ahora como se suele decir, ¿no? Con síndrome de abstinencia o algo así, ¿no? ¿Por <laughs> no está. Primero Porque... La resaca. Primero antes. la resaca, primero la resaca de lo que pasó el domingo y luego ya cuando <laughs> se pasa la euforia es ya que viene la... el síndrome de abstinencia. Así más o menos. No, no, bueno... Eh, eh... Es verdad que bueno eh, ha sido una temporada larga sinceramente y, y también viene bien eh, luego de este pequeño descanso lo que pasa que bueno al final siempre tiene ese mono hasta que aparezcan los los coches ya de en la pretemporada pero bueno yo creo que de momento bien muy bien, y aquí lo tenéis, el siguiente, en el otro lado del charco, en Argentina, Buenos Aires, querido. Ya os he dicho la otra. La semana pasada, ya os expliqué que todo eso, que esa pared que veis al fondo no es de la cárcel de Buenos Aires, donde está metido Matías Rochi. Él está trabajando y entonces se busca un sitio para eh, para entrar en directo, por cierto, cosa que no te agradezco lo suficiente, que hagas ese esfuerzo. Gracias, Matías Rochi. También lo podréis encontrar para eh, en greening.es. También participa en tocas de Green si le podréis leer los artículos en la página. Muy buenas tardes, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va todo el mundo? La verdad es que muy bien. Eh, después de haber visto un gran premio que nos dejó a todos eh, discutiendo, hablando. La verdad es que lleva, eh, Yo para lleva, mucho. lleva una, una cantidad de discusiones. Bueno. Llevamos que. <laughs> eh, pero bueno, esto va a seguir un tiempo más todavía. Sí, y nos vamos con, ya sabéis, la jefa de todo. Ella eh, está allí en Canadá, arriba del todo. Ese país extraño, como le digo siempre, que la mitad del año viven bajo tierra, la otra mitad del año se cruzan con los osos polares por la calle. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno. estás? Eh, muy buenas. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y yo mirando. Yo pienso que nunca habíamos ido tan tarde en, el, en la temporada con un podcast a 16 de diciembre. No, hombre, la verdad es que con todo lo que ha pasado, pues qué, qué menos. Y como siempre, para mí es todo un placer presentar. A uno de los tipos que más saben de esto, que no es otro que nuestro amigo. Ahí vais a ver, mirad, pantalla, nuestro amigo Joan Mirabrat, <laughs> al que agradezco, por supuesto, que, que nos acompañe. Muy buenas tardes, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos, Juan, Quejero, Mata Ana María. Buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. Pues la verdad es que hay mucho de lo que hablar. Y realmente es que. <laughs> Casi no sé por dónde empezar porque realmente... Eh... Por el principio, por el principio. Por el principio, pues no está mal pensado porque como pasaron tantas cosas... Eh... Mira, yo creo que vamos... Bueno, yo creo que los resultados ya sabéis. Ole para Max Verstappen, Victoria Verstappen, seguro. Pero, por cierto, eh, quiero ver a todos estos que, que me hablaban mal de Carlos, los quiero ver... Venir, que me vengan de cara todos de a uno. De a uno los quiero venir ver de frente. Carlos, tercero y quinto del mundial. El piloto segundón, el que no valía y el que bla, bla, bla. En fin, tercero, quinto del mundial. Ahí está, con dos. Yo iba a decir una cosa, pero que como son horario infantil no puedo decir. Pero con dos, bien puestos. Cuarto, Yuki Shunoda, Quinto, Pierre Gasly. Decir, con dos amores No, te sin, decirlo, no, que está, En España estamos a horario infantil. No. Y, y luego me riño. Y aquí ¿no? también. Y luego me riño. Okay. Séptimo, Lando Norris. Octavo, Fernando Alonso. <laughs> noveno, Esteban Ocon. Décimo, Charles Leclerc. Décimo, primero, Sebastián Bettil, Décimo, eh, Daniel Richardo. Tercero, Lancestrol. Décimo, cuarto, Mix, Packer. Décimo, quinto, Latifi. Sergio Pérez. Décimo, séptimo, Yominachi. Décimo, octavo, John Russell. Décimo, noveno. Con todo el dolor de mi corazón. Eh, sí, me, me, me duele el alma Yo luego lo pondré porque luego lo quiero poner Pero hay una foto que a mí cuando la vi Se me cayeron hasta la... Te lo juro que se me cayeron algunas lágrimas por, por lo que esa foto eh, Representaba eh, La forma en que se tomó la foto y todo La verdad es que eh, además es una foto preciosa Que luego la pondré pero Cuando ya más tarde de, pasemos a hablar de lo de, de Definido el Mundial Italia y, y hablemos de más cosas pondré Y hablaremos Vamos a ver, eh, al final el mundial se lo ha llevado Verstappen, seguido de Hamilton, tercero Bottas, cuarto Pérez, quinto Sainz, sexto Norris, séptimo Leclerc, octavo Richard, noveno Gasly, décimo Alonso, décimo primero Con, décimo segundo Betel, décimo Stroll, décimo cuarto Sunoda, décimo quinto Joe Russell, décimo sexto Raikkonen, décimo séptimo Latifi, décimo octavo Yomi décimo noveno Schumacher, vigésimo Cúbica y vigésimo primero Macepin. Ya sabéis que es a la inversa, ganó Mercedes el campeonato, seguido de Red Bull, tercero Ferrari, cuarto McLaren, quinto Alpine Sexto Alfa Tauri, séptimo Aston Martin, William. Williams, eh, no, eh, Romeo y pobrecito los dejadas que tienen cero puntos y eso, si no, poco consisten que no van a recibir para transporte del año que viene. Si la cosa si... No, no. no ha cambiado, ¿ha cambiado ya? No, no, pero los diez primeros eh, consiguen. Quiere decir que ahora siempre están. Ah, siempre Aunque están. Vale vale, clumo, vale, 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 sea, vale. Hay... Hay diez equipos, siempre están, o sea que no. No, pero entonces, ¿cuál, era la, ¿cuál, era, cuál era la regla la de que si, si no consigues puntos no te no te daban dinero? No, los diez primeros. Lo, si no estabas entre los diez primeros. Ah, pues entonces es un error que he cometido varias veces. Gracias por aclarármelo, Joan. No, no, es verdad, yo pensaba que era que si no puntuabas durante el largo del año no conseguías un punto, no tenía la CIA no te daba una parte del dinero. Pero bueno, no, no, no eh, eh, si estás entre los 10 primeros, eh, vale, vale, estás, vale. Eh, you are entitled to el, estas cosas, ¿no? Tener el, uh, uh, creo que son 30 toneladas de peso más uh, una serie de cosas. Vale, vale, gracias. Jan. Eh, os iba a decir, eh, la cosa comenzó el sábado eh, y voy a empezar preguntándole a Joan, Joan eh, porque... Y durante la clasificación en Q2, Max Verstappen eh, le mete un plano al neumático medio. Lo que yo no entendí muy bien es eh, si quería salir con el neumático medio en carrera, ¿por qué seguía dando vueltas en Q2 con ese neumático? Bueno, hizo un, hizo un plano, pero creo que el, ellos vieron que la única opción era poner el neumático. O sea, lo que no quisieron es alertar. A Hamilton y a Bottas de que iban a poner el neumático blando. Entonces salieron con el medio, hizo el plano, siguió girando con el, con aquel y al final puso el, el neumático que tenías en la carrera, que es el neumático más rápido y fue el neumático blando. Buena estrategia y lo digo así porque fueron los dos, tanto Checo como él salieron con el, con el, con el blando. En cambio, a Hamilton y Bottas salieron con el medio. Por esto que fue algo para mí pensado, no, 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 a, 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 Después de la de, de tener el problema con el plano decidieron. Yo creo que fue algo bastante pensado. En, en cuanto a. Ahora. Me había pedido. Perdón. Eh... En cuanto a la pole, Ana María eh, volvió otra vez como Arabia Saudí. O sea, prioridad clara de, de Red Bull a una vuelta. Que al final, fueron, a, una. a una vuelta, que fueron tres décimas. Que eso, a ver, dada la igualdad que, que llevamos todo el año. Ya, y ya en, 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 Ara sí. en, en Arabia Saudí, creo que cuando antes de estrellarse justo, creo que iba cerca ya de las cuatro décimas. O sea, a una vuelta Red Bull sí. estaba siendo superior. A, a, a una vuelta pero solo eso porque metió los neumáticos blancos entonces a una vuelta y yo pienso que también el hecho de que eh, pienso que había un poquito de nerviosismo en Mercedes desde, desde el principio desde la calificación porque a Hamilton también le pasó igual que, que en Arabia Saudita solo que tuvo tuvo suerte de que de que Vestapen en Arabia Saudita pues tuvo el choque pero aquí eh, Hamilton les habían anulado la vuelta que intentó primero y luego ya solo le quedaba y por el todo y, y, y lo que lo que se vio fue que a, a medida a medidas que la calificación avanzaba al contrario de otros lugares la pista como que iba empeorando porque eh, max verstappen hizo, hizo la pole antes de la última vuelta porque a la, final, a la final ninguno hizo mejor tiempo, ni, ni, ni Vestapen, ni, ni, ni Hamilton tampoco logró alcanzar el tiempo, botas. Entonces yo pienso que también ahí jugaron bien el rebote, no. su tiempo rápidamente al principio, y ya con eso pues aseguraron la, la posición. Ya sabe que como se va poniendo de noche, se va enfriando la pista y ya se pasa al contrario. La verdad es que sí. Eh, nos vamos con el domingo. Eh, Joan, en lo que pasó el domingo... A ver, porque... Pasaron muchas cosas. Cierto es que mm -hmm. pasaron muchas cosas. Hay cosas como la primera vuelta, ¿vale? Eh, la primera vuelta... Y la primera vuelta... Claro, veni bueno, venimos de... de... Porque, eh, de haber sentenciado a Max Verstappen. Venimos de sentenciar... sentenciar a Max a Verstappen. Verstappen. espera, porque se mata. A, a devolver la posición. A llamarlo que la gente le ha llamado asesino, que ha probado los frenos, etcétera, etcétera. etcétera. Sí, 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 resulta sí. que llegamos a la primera vuelta y lo adelanta por un interior limpio, sin tocarlo, y Hamilton se va por fuera. Eh, gana la posición por fuera y aquí no pasa nada y volvemos ya a la a partir de ahí empezamos a lo ya que el pasó la semana, la... es que la semana pasada por hacer eso se sancionó a más Verstappen y, y se le obligó a devolver la posición sí. a más Verstappen y se sancionó tres veces eh. recuerda que estuvimos hablando de eso que por el mismo por el mismo incidente tuvo como tres sanciones porque le tocó devolver le tocaron los cinco segundos después le tocaron diez segundos más además Perdóname un momentito, además, si se puede añadir algo más aparte a esto, es que la de Arabia Saudí, por ejemplo, Verstappen eh, no ganó los 60 o 70 metros que sí ganó Hamilton eh, sin hacer la curva, porque es que la hizo totalmente recta, o sea, fue todavía más flagrante. En más, más, en sí, más vergonzoso, sí. Okay. Eh, la semana pasada, entonces, en la semana pasada se sancionó a, a Verstappen por devolver la posición, yo creo que aquí mínimo debería haber sido lo mismo. Y ahí, por aquí empezaron los problemas. Antes de seguir, porque veo aquí a uno con gorro, con, con la ropa de GRS, con unas barbas que parece aquí un gitanillo, bebiéndome cerveza, antes de entrar en la transmisión, y me pone Nicola Marignelli. Pero tú, a ver, personaje, pero tú quién eres? ¿Tú de dónde has, tú de, tú de dónde has salido? Míralo, 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 míralo. A Contarme, ¿dónde estáis con la caravana hoy? Llevo, llevo nuestra ropa. Ahí, ahí. Do, ¿Dónde estáis? Porque yo no también a, Jero, llevo la nuestra. he visto a Guillermo también por ahí. ¿Dónde estáis con la caravana esta semana? Porque. A ver, ¿dónde estáis? Ahí tiraos una cámara. Ah, estáis en Cheste, en Valencia. ¿Qué hay este fin de semana en Cheste? Lo, pues lo, lo que no hay es buena conexión. Pero dime, ¿qué, qué hay en Cheste? Ahí te estamos Hay aquí entrenando. Ah, el que estáis entrenando con GRS. No sí, no te digo yo, Joan. Ellos sí, sí. están empezando a saborear la buena vida. Mira, ahí está con su GRS. Pero, ¿tenéis chasis para probar? ¿Tenéis chasis nuevo para probar o no? Bueno, están de la ahora. Porque, de, porque después de lo de la semana pasada, que vaya telita lo de la semana pasada, plantar un campeonato. O sea, una carrera. Pero, y ahora Y ahora contaré cómo fue el fin de semana, que también. Aparecieron, Entonces, Joan, Joan no, sé si, no sé si te enteraste, Joan. Aparecieron eh, ¿Cuántos sois en carrera? ¿Cuántos pilotos sois en la, en la carrera? Era... Había 22 inscritos y solo trajeron 10 chasis. Así apareció la carrera. 10 chasis, 22 inscritos. Por... Sí, sí. Y, se que... y se lo repartieron, repartieron. Y se lo repartieron <laughs> tres equipos y al resto que le den por saco. <laughs> en, fin, sí, sí. en fin, bueno, ya estáis aquí. Eh, ya aprovecho, mira, ya que os tengo a mano. Estábamos hablando de la primera curva, de la, perdón, de la primera vuelta, esa curva 5 donde le mete el coche Verstappen y volvemos al lío porque la semana pasada por hacerse un recto y, y ganar posición como hizo Hamilton, a Verstappen le obligaron a devolver la posición, pero en este caso eh, se le dijo a Hamilton que devolviera la, la ventaja, que yo no entiendo muy bien esto de... No, sé. no, no se le dijo, no. No se le dijo a Hamilton. Eh, de hecho... Uh, Ay, al yo. contrario, más lo que hizo es justificar que no lo hiciera. Ah, pues yo juraría que el mensaje de radio que sale al principio. No, de... no, 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 no. Sí, sí, no, hay un mensaje de radio mira, que qué? le dice, le dicen en dirección, le dicen eh, eh, tranquilo porque te tiene que devolver... No, no la posición, lo que le dicen es que le tiene que devolver, que le ha devuelto la ventaja. Eso es la FIA lo que lo dice, porque eso está en el mensaje de radio. porque claro, está es lo que, yo. que no devuelva la posición. No, claro, no, no, sí, 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 perdona. Vale. sí No, no, que no nos habíamos comprendido, vale. Eh, lo dicho, eh, Adrián y Guillermo, eh, uno de los grandes problemas de este año ha sido la falta de consistencia de la FIA de cada carrera ir cambiando eh, la apreciación de cómo aplicar el reglamento al final. No, totalmente al final eh, esto es lo que pasa cuando tienes eh, comisarios rotativos que al final pues eh, cada uno tiene un criterio no es este el director de tienes... carrera eh, Nicola es el director de carrera eh. Nicola no Adrián <laughs> te lo acaba de el Pero... <laughs> no, no nombre, no nombre ¿Qué esperabas? Que, digo. pones el nombre y tienes <laughs> acabo de decirlo y digo no es pero he visto el nombre que ha salido. <laughs> Sabía que alguno pillaría... Si, si es que por algo le llaman Zipiza, pensé es que sí, no puede. Siempre no la lea. Eh, De repente... Y, ahora es porque tengo el móvil cargando, pero si no pondría la pantallita. Ah, ah, ya llegará. Eh, te iba a preguntar, luego, Jero, eh, configuración de carrera y rendimiento en carrera. Yo creo que Mercedes tenía... Vale, este, parangero. Eh. La, eh, un ritmo no, muy superior que... y además cuanto más duro era el neumático, todos lo sabemos. Si sí, hay algo que para mí es especial de Hamilton, es, lo, algo que admiro de ese piloto es que tú le pones un neumático cada vez más duro y el tío es capaz de ir, eh, con relación a los demás me refiero, más rápido todavía. O sea, tú le pones un neumático blando y bueno, eh, más rápido o no o tal, pero le pones un neumático un poco más duro que, que al resto y ya es... Eh, relativamente un poco más rápido y si ya le pones el más duro de todos es el que mejor rendimiento le saca para mí a día de hoy en la parrilla el cómo gestiona los neumáticos y cómo le saca rendimiento para mí es el mejor en eso no tiene rival o sea, para mí Hamilton en eso no tiene en otras cosas sí pero en eso no eh, Jero y si le añades a que el Mercedes a tanda larga tenía un paso muy superior al Red Bull se nos planteaba de repente una situación bastante aburrida no de llegar y decir yo, cuando vi que Hamilton no devolvía la posición y que poco a poco se iba, yo ya estaba esto ya por acabado, por fin y quitado. De, de hecho, solo tienes que fijarte en el, en el vuelta a vuelta, no, ir viendo los tiempos y ver cómo Hamilton va alejándose de Verstappen a pesar de todo lo que intentó Verstappen. Yo creo que. Acordaros el... que llevaban diferentes neumáticos. Verstappen ¿eh? sí. iba con el neumático blando Blanco. y el otro con el medio. Sí, a fin de cuentas luego, pero, pero entre la, la salida fue muy buena de Hamilton, hay que reconocerlo, y luego después, como acabas de decir, el, el hecho de ir alejándose. Yo creo que aquí también fue parte, la, como se viene viendo durante toda la temporada, la recuperación de energía por parte de la unidad de potencia de Mercedes es bastante mejor que la, que la de Honda o por lo menos en el aspecto de, ya digo, de, 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 de ese, mantener una mayor capacidad eléctrica en, a la hora de, de, de mantener la batería con más energía. Y en eso Mercedes no tiene, la unidad de potencia de Mercedes no tiene rival ahora mismo. Entonces, realmente ahí el handicap de onda viene por, por ese aspecto. A, a una vuelta, como se ve en las clasificaciones, no necesita... Ese, como luego tienes la siguiente vuelta para volver a enfriar, etcétera, o la vuelta de calentamiento, no hay ningún problema, pero en la carrera, que, que tiene que ser a continuo, necesitas eh, hacer un, un deployment de la energía diferente o, o una carga diferente. Entonces, en ese aspecto, creo que Honda tiene todavía eh, poquito de, de hándicas con respecto a Mercedes, aunque también pienso que han recortado bastante la distancia en, en, en este último año. Porque, a ver, Adrián Santos y Guillermo Moreno, bueno, ahora mira, justo les digo y, se, y empieza a cargarle que no les carga. Joan, uno de los héroes del fin de semana, ahí lo veis en pantalla. Este es un meme que creo que ha sido el mejor meme del fin de semana. Este contrando Piz cuando le dicen que se retire, después de haberle peleado a Hamilton, y dice, con cuidado que es un héroe. Está con cuidadito que este señor es un héroe. Como si fuera Spiderman, igual, pero no, ahora te, os hablo en serio. Tengo aquí la vuelta. Tengo aquí la vuelta, Joan. Esto es un masterclass de cómo defender una. bien, y después lo que hizo aquí. Eh, yo le decía que esto es para. Eh, os, os preguntaba antes a vosotros dos, a, a Guillermo y a. Esto es para. para... Para firmar para el próximo año y el otro. Sí, ya, ya, ya está firmado. Y yo dije, esto es para perdonarles to, to, todos los pecados claro. del año. No, pero eh, Adrián Queda Guillermo. Perdonado. Adrián Guillermo, este, este vídeo es para ponérselo a todos los chavales jóvenes de cómo se defiende una posición de forma limpia, porque lo hizo de forma limpia, sin traspasar ningún límite, de forma magistral, con un coche que se dedicó a frenar al otro. Era el otro, el Mercedes era ampliamente superior, con neumático nuevo duro que llevaba Hamilton además en ese momento. La verdad es que eh, lo de Checo Pérez, como ponía el meme, cuidado que es un héroe. Y de verdad que, que cuando entró en el box, cuando le retiraron el coche, era para llevarlo en hombros, creo yo, ¿no? ¿Qué os parece? Hombre, es que le recortó Max siete segundos, creo que No, 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 casi 9. ¿no? 8,8300 y algo, creo que marcaba cuando empieza. Cuando llega Hamilton a donde está eh, Sergio Pérez. Es una locura. Ocho segundos le bajan el sí, sí, vueltas. Sí, totalmente. No, brutal, brutal. Eh, sí, sí. Brutal. Totalmente de acuerdo. Pérez viene con menos ritmo, porque ya lleva, ya había alargado el Steam. Y, y nada, y aguanta. Hace que Hamilton baje a su ritmo, incluso los dos bajen el ritmo para que llegue Max y no sé, creo que es un un trabajo de escudero que no había visto hasta este punto en la, la Fórmula 1 en años no no pero además y no no la verdad es que lo que hizo no dime dime perdona bien te... fue... bueno eso que fue que fue perfecto perfecto porque fue completamente limpio como decía el pan con una unidad de potencia inferior en un circuito como es Yas Marina es que claro esto quieras que no pues por ejemplo si pasa en Hungría igual es un trabajo más fácil pero es que hablamos de dos rectas de prácticamente un kilómetro, una que lo sobrepasa y otra que lo ronda, con dos zonas de DRS. Y, y además hay que, hay, hay que añadir de que durante esta temporada, eh, cuando Mercedes lo ha intentado hacer con Botas, Botas no ha sido capaz de, de poner en apuros a Max en, cuando le tocaba hacerlo. Mientras que Pérez. Yo creo que ha cumplido su función cuando le ha tocado hacerlo. O Fernando, Alonso, final, o Fernando Alonso con Ocon también. Cumplió, claro, claro, también. cuando paró a Hamilton en Austria. Sino, ¿Fue en Austria? No, en Hungría. En, en Hungría, en perdón. En Hungría. Hungría, en Hungría, en Hungría. Se me ha ido ahí. Hay, hay una cosa aún más, hay una cosa más para mí, aún más uh, increíble. Que Max Verstappen, en medio de la carrera, diga que, que, que Pérez es un fenómeno. O sea, que él se sí. dé cuenta de lo que ha hecho Pérez. Cuando está luchando por el título mundial y está en su, eh, en su guerra con Hamilton. Y es capaz Porque pensar... hasta ese momento lo tenía, lo tenía perdido, Joan. Lo que dice, lo que ha hecho Pérez. ¿eh? No, no es hasta que que... ese momento lo tenía perdido. es, Pérez lo, que, venía, es lo que dice venía, Matías Rochi. Sí, sí. el, el, hilo, el, el hilo de esperanza que se abrió con Checo Pérez no solo fue que se le acercara Max, sino que el que se le acercara Max significó una cosa, que es esto que os voy a poner aquí. Porque en el primer Virtual Safety Car. A, Mac, a, a Hamilton no le da tiempo a meterse en boxes y salir por delante de Max. Y Mercedes lo que no quería, bajo ningún concepto, era perder la posición y cruzarse en pista con Max Verstappen. Y este es el safety car final. Que hace que justo por, creo que son, eh, eh, tardaban, creo que por tres segundos, por tres segundos creo que era, porque aquí ya es cuando Max, eh, Verstappen ya está dentro de los pits, creo que por tres segundos... Hamilton no puede entrar a cambiar neumáticos y salir con neumático nuevo al final. O sea, tiene, evidentemente hay, otros, hay, otros, hay otras cosas a considerar. Que quedaban pocas vueltas, que no sabía si el, el. El. Perdón, el safety car se iba a ir. Pero sí podía haber entrado y salido por delante de Verstappen. Y no llega a ser por la defensa de Sergio Checo Pérez anteriormente. Que pareció que la defensa de Sergio Checo Pérez se quedó ahí, en una gran defensa para acercar a Max. Pero es que al final con ese safety car de la Tiffy, resulta que esa defensa de Sergio Checo Pérez puso contra las cuerdas Está a Mercedes. Bien, vale. A ver una cosa, eh, dime, dime. Cuando, cuando para cuando, eh, eh, cuando se da esta defensa ahí pierde eh, Hamilton pierde más o menos nueve segundos dos una cosa así. Si vos a estos 14 segundos de Verstappen en, la, en el este safety con car, car le tardas, tardas mucho 9, menos. Claro, pero es que con... Le sumas esos nueve, son casi 23, ¿Qué es lo que necesitas para salir adelante de. Eh, para parando te, Hamilton. No, te, te puntualizo, aquí son prácticamente 15 segundos. Más nueve, 24 segundos de parada. Bajo safety car, que dura menos, o sea, que, que, que la diferencia es, es menor y que puedes entrar y que pierdes menos tiempo en relación al segundo, es lo que te quería decir, que uh -huh. él podía haber entrado, Hamilton pero... podía haber entrado. Y salido delante de Verstappen con neumático nuevo pero, a pesar del safety car. Dime, Joan. Sí, ¿tacias? Frank, pero si, si hubiera entrado la vuelta siguiente, por decirlo, si no le da tiempo, entra la vuelta siguiente y está detrás de Max, Hamilton, con el neumático blando, se come Verstappen. Sí, pero ¿sabes? lo que yo. A ah, ver, yo aquí, yo aquí sí que entiendo la posición de Mercedes. Yo aquí sí la entiendo. Puedo, porque me, eh, el, el estratega de Mercedes puede decir. Eh, quedan cuatro vueltas. A lo mejor no da tiempo a que se pero, reanude la carrera. Es que si esto, no esto es porque no conocen a la FIA. la FIA. no te permitirá nunca terminar un campeonato del mundo decidido detrás de, detrás de un Saecicar. No, no lo harán. La, la, eh, otras veces han, han hecho lo mismo. Otra cosa. No, lo que pasa, como, Joan, lo no que pasa Joan, es, Joan, es que pero... acá, acá, acá siempre terminaron los, los campeonatos antes. Siempre terminaron los campeonatos. <laughs> Cuatro, cuatro fechas antes. Entonces, nunca llegaron a esta posición de tener que pelear en la última, en la última carrera, en, el último, en la última vuelta, pelear un campeonato. Y como no se lo vieron, Mercedes nunca vio este, eh, eh, esta pelea tan pareja e igual, es porque, se da, es porque se dio esta cosa. Y es por eso que no entendieron qué era lo que, qué era lo que iba a pasar. Porque ellos, que, ellos que, que, entendi, que entendieron, bueno, ese esticar, la simulación que le daba. Que, pasando las cua que fal fal faltaban cuatro vueltas, cinco, las cuatro cinco, vueltas. Cinco, cinco, ¿cómo? ¿Cómo? cinco, cinco vueltas. vueltas. Faltando, faltando esas cinco vueltas, más todo, más el, 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 la, la cuestión del, del arreglo de la, de la valla, qué sé yo, qué sé cuánto, iba a tardar más o menos eso, junto con el dejar pasar al, a los eh, rezagados, eso iba a terminar la carrera y e iba a terminar la carrera en amarilla, en, 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 en safety car. Entonces ellos pensaron. Bajo esta cuestión, ganamos. Si, si, no, si no paramos, y te, con los 11 segundos que traía antes del safety car, ganaban. El sí. problema es que nunca, vi, nunca pensaron que. Y si, no, y si en realidad hacen esto, ponen en la última vuelta para que termine en verde. Es y que, ahí ese es el error de Mercedes. Espera un momento, espera un momento. Es que, es que yo creo. Que hubiéramos tenido, si hubieran dejado pasar a todo el mundo, o sea, si Maxi, en el momento que pones safety car y están todos uno detrás de otro, mm. empieza en aquel momento, dice, que los, los doblados pasen, podríamos mm. haber tenido posiblemente dos vueltas de, 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 de carrera, ¿eh? como sí. mínimo, por no sí. decir sí. más. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si te la juegas a esto. Sí es verdad que es tomar un riesgo y tú estás delante y siempre es mucho más complicado tomar la decisión cuando tú estás delante, uh -huh. pero sabiendo lo que iban a hacer los otros, o sea, lo, lo que era claro es que Max no se iba a quedar con aquellos neumáticos para defender las dos vueltas. Uh -huh. Lo que era claro es que Max iba a entrar dentro a cambiar los neumáticos y ponerlos más blandos para, las, para lo que quedase de carrera. Sabiendo, conociéndolos y sabiendo cómo han funcionado durante todo el año, yo, eh, si Max entra, a mí no me da tiempo. La siguiente vuelta entro y al final yo salgo al lado de Max y hago lo que hace Max, pero al revés. Uh -huh. Y como potencial de coche, Hamilton tenía mayor potencial de coche que, que Red Bull. A ver, el error, el error estratégico de Mercedes es claro: se equivocaron. Directamente, y por eso terminaron perdiendo el mundial, porque se terminaron equivocando. Pero se equivocaron desde el principio, no sé si eh, estarán de acuerdo conmigo, pero Joan, yo vi que la primera parada, eh, el problema es que, es que Mercedes, me parece que había mucho nerviosismo y comenzaron, en lugar de aplicar su propia estrategia y seguir su estrategia como no habían ganado, comenzaron a copiar a, a Red Bull y Vestapen. Tenía que parar pronto porque tenía como plantas y las tenía gastadas. Exactamente. Entonces, ahí... Ellos podían haber alargado muchísimo. Y Hamilton, Hamilton dijo que el, el neumático podía haber durado mucho más. Eh, y esto no lo hicieron. Lo que hicieron era: vieron a Verstappen y dijeron, vamos a cubrirnos. Lo que ponga Verstappen, lo ponemos nosotros. Exacto. Y esto es lo que hicieron: Es ir copiando la estrategia de Red Bull y no pensar eh, por ellos mismos. Y lo que eso y que, es que han y luego cuando sí. viene y luego cuando viene el primer el, el primer sistica virtual que que Max aprovecha y entra. Eh, eh, en, ahí donde lo debieron copiar, no lo copian. Ahí que hubieran podido entrar los dos al mismo tiempo a, lo, a los boxes y salir al mismo tiempo y uh -huh. poder tener eh, batalla, en lugar de copiarlo ahí, no lo hacen. Lo que hacen es dejarlo en pista. ¿Por qué? Porque Toto le estaba pidiendo un cisticar eh, en lugar de un cisticar virtual. Y cuando le dicen, no, no habrá, no habrá cisticar virtual, ahí ya le, 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 se les dañó el, el, el plan que tenía. Era tener una parada gratis como lo había hecho Max en otra carrera, tener una parada gratis con el Sistik y que le salieran adelante de todos no, modos. Eh, esto es otra, otra, otra conversación que tenemos que tener cuando terminamos con los pilotos. Lo de los Team Principals hablando con Maxi, es, de, es de, vamos, de increíble. No he visto algo tan vergonzoso en mi vida. O sea, diciéndole. Eh, Toto Wolff diciéndole al director de carrera si es safe o no safe que, si tiene que poner el, 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 el safety el, car el, o tiene que poner solamente el, 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 el virtual car o sea, es, car. Car. O sea, es increíble o sea, eh, esto sí que no lo habíamos visto nunca, porque esto sí que no tiene nada que ver con los team managers ni con los team principals ni con nada, la seguridad del circuito es totalmente uh, por el director de carrera ¿no? o sea hay tantas cosas que... Y además de Joan, Joan... Christian Hohner diciendo oye, ¿vas a dejar pasar a esta gente o no la vas a dejar pasar? No sé si te acuerdas. Y le dijo, "Espera un momento que lo voy a pensar. Y después decide de dejarlos pasar y deja pasar solamente a cinco. Que ahí sí que ellos pueden decidir, por esto que la apelación de Mercedes es la ridícula. Porque hay, después de la regla famosa del 48-12, etcétera, 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 hay otra que es el 48-13 que básicamente dice que el director de carrera o el claque de course puede hacer entrar el cuarto con el saldo de las pelotas así de fácil dicho mal y pronto dicho claro pronto. claro dicho para que lo entienda todo claro. el mundo entonces sí, es es la, a, a, sí hay una regla pero hay otra regla que dice bueno el director de carrera puede decir lo que quiera y sobrepasa esta regla a, a este punto Maxi hizo lo que él le permitía el reglamento hacer que esté, que sea más justo menos justo que haya ¿Quién ha perdido, quién, quién ha ganado? Esto es otra historia. Pero no hay nada que recriminar a Maxi. A Maxi le puede recriminar por qué no, uh, no hizo uh, cambiar la posición a Hamilton. Pero lo del final de la carrera, no. Eh, pero porque, bueno, aparte, eh, están que los... obligados. El director de carrera está obligado a que el espectáculo siga. No quiere, el mundo no quería ganar un campeonato tras un Safety no, Esto no, no era concebible. Y si hubiera estado... Charlie Whiting hubiera hecho absolutamente lo mismo. Y si hubiera estado Bernie, te aseguro que no terminas un campeonato detrás de un car. y yo lo digo que... lo que le pueden lo que le pueden eh, eh, tachar ahí a Massi en ese momento es la incitación porque mucho antes el, el avisa, ejemplo, avisa, avisa avisa que no que no que no que no va a mandar a, 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 a posesionarse posicionarse los carros en la buena posición y después a la final decide que sí entonces lo que le puede, lo que le podemos reclamar es esa incitación pero sí, él se, debía hacerlo y lo hace, después de que Christian Hunter se lo diga. Claro, y pero es eso decisión. es un error de procedimiento y de, de es la Masi. La es un error de procedimiento de Masi porque Masi interpreta que el, eh, que el reglamento dice eso, pero en realidad el reglamento dice otra cosa y él medio como que se le metió en el medio. Entonces... Masi dice, Masi, ¿por qué se justifica el mismo? Porque tiene el, porque tiene el punto 48.13 que desdice todo lo que dice el 48.12, que es un poco, Joan, lo que hablábamos la semana pasada de estos agujeros grises que hay en el reglamento. Que son es específicos hechos para este tipo de cosas. Para este tipo de cosas, exactamente. Eh, 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 lo, lo, lo has entendido perfectamente. Eh, pregunta un, acá un, un eh, espectador. Una cosa, sabiendo lo mucho que suelen alargarse los periodos de coche de seguridad, ¿nos resulta extraño eh, que esta vez fueran tan rápidos? <laughs> la pista estaba bien, yo, ¿no? Para, no sé, vamos. Yo, yo, creo que, yo creo que todo el mundo, y sobre todo la presión de la. De la dirección de carrera era que de, no, de no terminar uh, la carrera con el safety car. O sea, lo, lo, lo que intentaron hacer es limpiarlo todo lo antes posible, y quitar el coche y largarse a una vuelta, a dos vueltas, lo máximo que se pudiera. ¿no? Pero vuelvo a repetir, se, podían haber estado todos ordenados, todos ordenados, si Maxi hubiera dicho empezar a adelantar hubiéramos tenido todo el mundo ordenado perfectamente, sin ningún tipo de complicación, y como mínimo una o dos vueltas de carrera. Pero no, no lo, lo decidió demasiado tarde, primero decidió que no, después de que sí, que dejaba pasar, y al final lo hizo medio-medio, porque dejó pasar cinco y otros tres no pasaron. O sea, de lo hecho. hizo de una manera, dijéramos, desagradable, pero no ilegal. Lo más importante es que no lo hizo ilegalmente, porque lo permite el reglamento, a él se lo permiten, él puede decidir. Y es por esto que estos reglamentos están hechos de esta manera, para, para que la FIA tenga algún momento su punto de, 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 de protagonismo. Y, y, y no rías, de verdad, Matt, créeme, porque yo hablé años y años y años con Charlie, porque era, éramos amigos y aparte los dos habíamos nacido de la misma escuela. Yo estaba en Mecánico McLaren, él estaba... En, en Brabham y, y fuimos creciendo los dos a, más o menos a la misma altura y nos queríamos mucho. Hemos estado en cuerdas hemos estado eh, 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 peleando. Eh, 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 eh. Don, yo había ido al Prado yo pensaba que era no, un no, señor acuerdo, serio bueno, y tal. Y no, mira, mira. Nunca sido ese, <laughs> ni de viejos, <laughs> Y, 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 y se lo decía y él decía no es que no, no les interesa cambiarlo no, a la FIA no interesaba cambiar esto al final no, lo que, le... a ver al final lo que hace Joan es eh, tener todas estas reglas que están muy bien pero luego al final siempre se, se guardan una donde dice que dirección de carrera prácticamente tiene razón haga el, lo que se haga al final los con ellos ya está y ya está a voy a romper voy a romper como todo el mundo le está dando caña a Masi, yo voy a ser el de abogado del diablo hoy Voy a hacer de abogado del diablo. ¿Por qué? Por qué digo esto? No, ¿A, ¿A quién va a defender? A, a, a Masi. Voy a defender a Masi. ¿Y por qué creo Pobre que? Pobre Masi. Él... No voy a defenderlo en sí. Voy a voy a intentar eh, razonar el por qué hizo lo que hizo. Quiero decir. A ver, creo que él, al final, todo el mundo sabía que todo el mundo lo que estaba pendiente era del, del final del campeonato. A ver, la lucha entre Hamilton y Verstappen. Y entonces él lo que quiso es que. Una, como decía bien Joan, no, no voy a permitir que un campeonato del mundo de, de, de esta igualdad y, y encima, como están las cosas, termine bajo un safety car y, y, y tengo que hacer que al menos estos dos se me junten en pista y se juegue el mundial en la pista. Para que no me puedan decir. Abu... Un... Perdona, Joan, sí, dime. No, no, y en Frank, y en, y en Abu Dhabi, que el presidente de la federación de, de Abu Dhabi es el eh, que está eh, luchando por el sitio de Jean Todt, que posiblemente sea el presidente de la Federación Internacional, que es el Vince o lion O sea, claro, cuidado. Claro. En, en Abu Dhabi, si encima el campeonato se hace detrás del Safety Car, bueno, eh, se monta la mundial. Claro, por más, eso más, más presión aún. Claro, por eso yo intento razón... no, no defender, sino razonar el porqué él pudo creer que esa era la mejor opción que le quedaba decir, oye, mira, hago, como en baloncesto se suele decir, hago un aclarado aquí, quito del medio eh, lo que haya entre Hamilton y Verstappen, los junto, y en la última vuelta que se apañen ellos en la pista y que se jueguen el mundial en la pista. Yo entiendo que pueda haber otras valoraciones, es decir, que a lo mejor eh, eso beneficia a uno por encima del otro, o, o X, pero yo creo que bajo todas las circunstancias que había, él creyó, él creyó, que eso era lo mejor. Porque hay gente que dice, bueno, lo que tenías que haber hecho es, eh, dice, no, lo justo hubiera sido una bandera roja, claro. Pero entonces ya, eh, entonces estamos con que lo justo supera al reglamento, porque el reglamento no estaba para sacar una bandera roja por el accidente de la Tifi, porque automáticamente, prácticamente no, no, no. el coche estaba en el aire y lo estaban limpiando y no había opción a bandera y no roja. Había, y no, eh... Y el, y el piloto estaba afuera. Pero claro, es, no, no. es lo que quiero decir, porque está, mucha gente está reclamando pero, bandera roja. No, Mati, tú me entiendes lo que te quiero decir. Yo te entiendo, pero justamente, justamente a eso iba. Eh, y si, tiene, si el 4813 dice que el director de carrera puede hacer lo que le plazca, ¿por qué no sacar una bandera roja? Porque eso no fue su decisión. Porque él no vio peligro suficiente para poder, sacarla. Pero poder y, hacerlo, podría y pe haberlo hecho. Sí, y él pero ¿me entiendes lo que te quiere decir, Mati? Pero ¿Sí? con el reglamento. bandera se saca, se saca solamente en los momentos que, no, que ves que realmente no puedes eh, seguir corriendo porque es un peligro eh, total. O sea, si, si hubiera estado el piloto dentro del coche inconsciente, pues seguramente hubiera sacado bandera roja. Pero el piloto estaba fuera, el coche ya estaba medio fuera. Obviamente, esto es lo típico accidente de una carrera que sale el safety car. O sea, el accidente era un típico accidente de safety car. Uh, otra cosa es que sacar bandera roja representaba, primero, que, que ya no hacías algo que es típico, y segundo, que sin duda alguna ganaba Hamilton porque era la vuelta precedente. O sea, que en este sentido no había ningún color. Pero le estabas dando el título a Hamilton. Sin, sin necesidad o sea no, claro es que a donde yo voy es que los que los que piden el reglamento no no a Mati porque a Mati yo lo hablado con él ya 80 veces esta semana pero que me refiero, yo he leído mucho, no, es que tenía eh, lo justo la bandera, lo, sobre todo esta gente que va de imparcial por la vida y, y se esconde el forofismo debajo del brazo para aparentar otra cosa. Y dice, no, es que eh, lo, eh, bande, eh, bandera roja, ¿vale? Entonces tú ya no estás pidiendo el reglamento, tú estás pidiendo que se ajuste el reglamento a tus intereses, porque es, es igual de injusto lo que hizo Michael Massey, para mí es, es igual de injusto, eh, sacar el safety car y después hacer el aclarado este y, y hacerlo ahí de forma chapucera al final, que haber sacado una bandera roja, porque al final el reglamento en sí te lo pasas por el arco del triunfo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Es que es toda la inconsistencia. O sea, es, es eh, Ahí te doy toda la razón, más de, pues, La inconsistencia de Masi. Pero ahí lo que decíamos ahorita, el problema no es tanto que el reglamento, la inconsistencia, etcétera, El problema es la incitación. Desde un principio debió decir que se iban a poner en posición y todo, no salir y decir eh, que eh, eh, casi que hubieras visto la ola en, en los medios sociales enseguida cuando dijo que no, que no iba a, a acomodar los autos y cómo iba a lanzar una vuelta con cinco carros entre los dos. Entonces el problema ni siquiera es ese reglamento, es que no lo iba a aplicar al principio. Después se da cuenta que ya está metiendo la pata, entonces bueno. Claro, luego cuando se cuenta, da cuenta de que eh, de nuevo, no es que cuando se da cuenta de que ya no, de que no le da tiempo físico de reanudar la carrera al menos una vuelta, hace él que suceda. Eh, claro, eh, hace de hecho, la clara... hay una radio que pincharon a. Hay una radio que pincharon a Fernando Alonso en ese momento, que luego lo publicaron después de la carrera, que es muy graciosa, que le dicen lo de... Que que los no podía. Claro, porque es que, la, pero, situación, la situación es rara. Es que ni es que <laughs> los mismos pilotos entendían, porque Vettel, no. cuando sale el safety car, sale el safety car y lo primero que dice es que nos dejen pasar, así podemos dar la vuelta más rápido. Claro, pero a ver, estás hablando y, de un y, tío y que. Y esperaron tres vueltas para dejarlo pasar. Esto, claro. esto, 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 esto es lo. Aquí es el error grande de más, de, de no rápidamente dejar eh, pasar a eh, todo el mundo y colocar. Eh, y exacto. ya digo, hubiéramos tenido dos o tres vueltas con los coches todos, o, o, o tres, tres vueltas fácil con los coches todos colocados en su posición. Hasta dice... que la pista hubiera estado limpia. Y en aquel momento lanzas la carrera. Y Joan, ¿quién te dice que, no, que Hamilton no había guardado un poco, las, un poco las, los neumáticos? Calentaba bien los neumáticos duros y, no, pero, pero, y, y terminaba eh, peleando no, pero, Mati, 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 Mati. ¿Por qué no lo sabes? No, pero Mati te digo te digo una cosa. A ver, yo sé que no no puedo saberlo, pero sí puedo saber esto. O sea, lo voy a poner para que lo veas. O sea, lo que sí sé es esto. Lo que sí sé es, es esto. Y ahí te lo pongo en pantalla para sí, que lo tenían veas. 44 vueltas. Pero, sí, claro, sí. ¿me entiendes lo que te digo? Tenía 40 tenido... vueltas aquí, que es cuando sale Citicar, A las vueltas que está detrás de Citicar. A ver, por mucho que tú quieras calentar neumáticos, estás con neumáticos duros de 43 vueltas contra unos neumáticos blandos recién puestos. O sea, sí, quiero de no decir. Sí, de sí, clasificación. Sí, en eso, tú en no sin sí, gasolina en el coche y claro. con los neumáticos más blandos de clasificación. Es imposible, por muy fenómeno que seas sí y, imposible es pero uno nunca sabe no pero ya el equipo y además que ya el equipo le estaba advirtiendo porque había entrado Norris con un pinchazo que le tocó irse a cambiar la rueda y ya uh -huh. y ya a Hamilton justo antes de que entre Cística antes de antes del choque antes del choque de la tifi le estaban diciendo a Hamilton por radio de tener cuidado de no tocar los vibradores de no pasar por los pianos de de cuidar la goma porque tenía miedo que se rompa Sí, sí, es más, el Hamilton se queja. ¿Por qué no me habéis llamado? ¿Por qué no me habéis entrado? Exacto. O sea, que el Hamilton que me... reconoce que Mercedes se equivoca. Punto. O sea, sí. otra cosa es que lo, lo cómo fue etcétera pero y la explicación que le da Bono y es la explicación que le da Bono es que es así que siga ahí ahí se le a Mercedes Porque había un no riesgo decir. de perder sí. posición es había un riesgo de perder posición bueno Exacto. pero había estado en posición uh, igualada punto a todos uno por uno eh, el planteamiento de Mercedes todo el fin de semana ha sido intentar por todos los medios. Voy a empezar con, con los dos con zip y Zape, para que me contesten. Ha sido todo el fin de semana evitar a toda costa cruzarse con más Verstappen en la pista. A toda costa, o sea, a estrategia. Las estrategias estaban encaradas para que, que no cruzarse en pista, intentar no tener ese cuerpo a cuerpo por el miedo a lo que pueda hacer Verstappen. Eh, y al final, quizá también eso les ha pasado factura. Sin duda. Adrián... Yo, bueno, Adrián es, 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 cuando vas con miedo, o sea, cuando se ganan los campeonatos, normalmente se ganan con, con narices. O sea, vas de las juegas hasta el último momento. Y ellos están acostumbrados a ganar campeonatos a veces hasta tomando decisiones equivocadas, porque han tenido una superioridad en los últimos años tremenda. Bien. Uh, en este momento a ellos les vino todo de nuevo. Eh, se lo veían tremendamente difícil. Y, y vuelvo a repetir, ya han hecho un trabajo extraordinario, porque desde México para adelante, la unidad de potencia han conseguido más caballos, podían poner más ala que el resto de los equipos y tener la misma velocidad o más velocidad punta. La verdad es que han hecho un, un aparato que era increíble e indestructible. Pero uh, ahí han jugado... Eh, demasiado de, 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 de miedo a perder en el de este, ir a su bola y decir somos más rápidos y vamos a ganar a nuestro, a nuestro aire no olvidándose del resto no ellos han ido a defender a, a defenderse de Max y, a, a, y nada más y yo creo que esto les les ha perjudicado eh, Adrián Santos y Guillermo Moreno qué pensáis de la, del planteamiento de, de fin de semana que ha tenido Mercedes Ah, eh, es que ha sido un planteamiento bastante eh, poco agresivo, porque ya de hecho, cuando eh, hemos hablado de la defensa de Checo Pérez y tal, pero poco se habla del poco atrevimiento que tenía Luis Hamilton a la hora de intentar pasar a Checo. Eh, no le metió prácticamente el coche, esperó a la zona de DRS y lo más seguro posible, y a la que vio que Checo se le volvió a meter por el interior, levantó el pie para no, no disputar la posición. O sea, no solo Mercedes, sino yo creo que a Hamilton le ha faltado ese punto de agresividad y no Max con Max. O sea, en, en, en defensa en de la carrera. En defensa de, Hamilton, tenemos, a, a tenemos, Hamilton en defensa de Hamilton tenemos que decir que Hamilton tenía mucho para perder y Red Bull tenía y, 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 y Verstappen mucho para ganar. Exacto. Ya lo tenía perdido. Verstappen lo tenía perdido y solo podía que ganar. y Hamilton lo tenía ganado y solo podía que perder. Es más, Exactamente. Hay, hay, otra, hay otra cosa muy importante. Es que dónde, está, dónde estaba su compañero de equipo, Bottas. Desaparecido en combate. O sea, no ha tenido absolutamente ninguna ayuda de Bottas en esta última carrera. Cuando con este, con el, la, la, la herramienta que tiene Mercedes, Bottas tenía que haber estado porque es un tío rápido. Tenía que haber estado allí sin ninguna duda, ¿no? Y en cambio eh, se desintegró durante toda la carrera, ¿no? Ni tan siquiera cubrió la posición de Pérez, o sea, ni, ni tan siquiera estuvo luchando para que Pérez no tocara las narices a, a los delante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, en este sentido, yo creo que se encontró solo y el equipo uh, fue a conservar o a, con, 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 bueno, fue con el, con, como decimos nosotros, con el culo apretado, ¿no? Y eso hizo, hizo que, que, que las decisiones no fueran las correctas. Porque claro... Además, eh, el apunte el de Bota... Es... Que dice... Perdón, perdón. No, digo, el apunte que ha dejado Joan de Bota, eh, hay que tener en cuenta de que no sé si estuvo 30 vueltas detrás de, de Yuki, eh, no es la primera vez que le pasa, que se pega <laughs> muchísimas vueltas detrás de un piloto con un coche muy inferior y no es capaz de adelantarlo, y me parece que lo adelanta porque le hacen un undercut. Y como dice, un no, pero yo, no lo adelantan, pista. Yo Ahí, siempre y... me guardaré esa frase de botas que escuché en Netflix que decía con lo que pasó en Rusia y que nunca sabrán si lo dejé pasar o me adelantó, así que nunca sabremos si no lo quiso adelantar yo ya os digo a mí la, la actitud de Mercedes me pareció eso de, de un poco de, de ir a conservar de mucho defensa. sí saber que tienes un coche, saber que tienes un coche que, que en carrera es ampliamente superior a tu rival porque desde Brasil se ha demostrado que el Mercedes dio un paso adelante un paso adelante además ¿Sí? es comunal es comunal enorme, es enorme enorme la unidad de potencia básicamente ha sido sí. la clave eran, eran, de... eran como 15, 15 kilómetros, 17 kilómetros más rápidos en la recta. Al final, para compensar la velocidad, para estar iguales, lo que han hecho es poner más carga. Poner más carga sí. significa que cuidas más los neumáticos, que, que tienes más tracción, etc. Y en, en circuitos donde las partes viradas, eh, Red Bull siempre les daba un palo de narices, llegaron a ser más rápidos que Red Bull en partes viradas porque tenían mucha más carga aerodinámica porque el motor les permitía llevar esta ala. O sea que han hecho un coche eh, ganador, no ganador de constructores, ganador hasta de pilotos. Pero yo creo que la han perdido por. Por uh, por miedo, no. Juan. Por miedo, miedo, sí. Por miedo. ¿Cómo? Sí, sí. sí la, palabra, la palabra es la correcta. Como, como decía <laughs> catenacho Es como la referencia a fútbol que decía yo, cuando uno sale a la cancha pensando que juega todo el partido defensivo y, y, y resulta que a la final pues le meten un gol, eso fue lo que hizo Rebull, a la final se defendieron tanto y a la final Rebull le metió el gol. <laughs> Al... de otro, no, no. Eh... Lo he puesto por encima de otro porque normalmente a, a la gente esta que veis aquí abajo en la pantalla se les olvida siempre. Y para mí uh -huh. eh, una de las claves de la victoria de Red Bull durante todo el año ha sido sus mecánicos. Eh, han cometido muy pocos errores, han trabajado muy duro en, en... <coughs> perdón. Eh, eh, han sido eh, los mejores en, o sea, no en el piso. Ha sido los sí, mejores sí, de sí, lejos el, de, a pesar del cambio de reglamento a mitad de temporada para hacerles la puñeta a pesar de todo eso y por eso lo he puesto porque es un vídeo donde se ve a los mecánicos cómo están durante esa última arriba te vais a tener la última vuelta entre verstappen y hamilton y abajo la reacción de los mecánicos de red Bull y la verdad es que es, es muy elocuente esto porque eh, la verdad es que es eh, voy a quitar un poquito el sonido porque si no luego me, me dirán el copy me dirán el copy porque soy un poquillo piratilla para esto pero la verdad es que eh, emociona ver cómo, cómo están los mecánicos viviendo esa última vuelta eh... yo pensaba Frank, que tenía línea directa con Yanto para que eh, y yo Janto y yo somos amigos pero yo no le pido cosas que le puedan meter en un compromiso ¿Sabes? <laughs> No, pero otra cosa, Joan, aquí hemos visto que se tiran las cinco, no se espera a la recta, ¿crees que te... porque eh, si sí, es lo que decíamos de lo que decía Ejero de, y, y Joan de, de la Unidad de Potencia, mirar la unidad de potencia de Mercedes con neumáticos de 43 vueltas gastados sí. contra blandos nuevos. ¿Buta? Aquí se equivoca más no, no, porque eh, le vuelve a hacer eh, la el de el Brasil, de... aquí le vuelve a hacer la de Brasil, la de le enseña la curva y Max pica y eso le está a punto de costar la pelleja aquí en la siguiente recta. Porque sale mejor, mucho mejor, eh, Hamilton. Aquí ya, evidentemente. Sí, sí, pero aquí Max aguanta como un jabato, eh. Sí, sí, además es. No, no, es pues... eh, quitando aparte de la polémica, esto creo que es la resolución de un mundial más emocionante que yo he visto en mi vida. O sea, en las diez últimas curvas, eh, los pilotos eh, side to side, como están aquí nuestros compañeros, side to side, jugándose el mundial. Al final, habréis dicho lo que queráis de sí. Pero estas imágenes, estas imágenes nos las ha dado más y al final también, ¿eh? Ojo. Sí, sí, y quedarán en la historia estas imágenes. Entonces, sí, sí, claro. Ahí. Ahora, una, eh, una cosa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué eh, ¿Cuál es el pensamiento de Max de tirarse en la 5 y no intentar pasarlo en la recta? Porque en la 5, <laughs> tiene, tiene, si, si bien se, lo puede pasar por ahí, si Hamilton se tira en la 6. Y le, y le saca la posición, él puede intentar de nuevo con el DRS pasarlo en la siguiente recta. Sí, pero Entonces, no ¿habías DRS eso es que... Mati? No había DRS. No había DRS. No había DRS. No había DRS. No, no había DRS. No, porque a una vuelta, ¿no? Claro, porque habían quitado el fake No secretario. lo permitieron. Eh, a una vuelta, esperar. no necesitan dos claro. vueltas tienes que esperar dos vueltas para que se active el safety car, pero de todas maneras eh, eh, uh, a mí lo que me alucina también entre otras cosas es la unidad de potencia Mercedes, o sea, que es que estamos hablando de un tío que llevaba 44 vueltas como recupera metro. y lo ves sí, claro. en la recta que dices, pero que estás contando que el otro lleva neumático blando nuevo que acaba de poner para esto nada más y le está a punto de costar sí. la pelleja o sea, lo que lo de Bra desde Brasil hacia aquí, lo de Mercedes es un, un escándalo pero yo no, no comprendo cómo, cómo hacen con esa unidad de potencia. En un momento yo estaba como escandalizada al principio de la carrera, pero yo decía, ¿cómo ese motor viene de Brasil, viene de, de Arabia Saudita? ¿Y cómo le está metiendo? Era vuelta rápida tras vuelta rápida si, si, sin ningún respeto. O sea, Hamilton iba y si tú miras cuántas vueltas rápidas metió en, en la primera parte de la carrera, era increíble, no salía de ahí. Y nos vamos con la siguiente, porque... Yo quiero poneros esto, porque Mercedes para mí este fin de semana ha dejado mucho que desear, no en el fondo, porque todo equipo es más, esto lo ha explicado Joan todas las veces que ha venido aquí, el equipo está obligado a ir a comisarios a protestar, porque es su trabajo y para eso les pagan, sí, y sí. para eso tal. Yo son las formas, las formas la, no no, mira, yo a Lewis Hamilton lo puedo hasta llegar a perdonar porque entiendo que él es el piloto, está a 3000 revoluciones la, su cabeza va disparada, acaba de perder el Mundial. Yo a Hamilton medio lo entiendo. Toto Wolf, lo siento, pero para mí Toto... Insan... No, que Hamilton fue el único que, que mantuvo la cabeza sí, eh, Bueno, eh, el, bueno, fue idea no, que... De, se puso, de, de, se puso. Le brindaron, el, le blindaron en la frente y el tipo aceptó la derrota. Perfecto, saludó vale. al padre, saludó a este. No, no 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 el tipo yo, se fue. yo iba a decirte. Pero, no, no, pero la caballería no le duró mucho, ah, porque no, bueno, luego está. para la entrevista de pilotos se la sí, silla estaba vacía. Sí, o sea, sí. la eso caballería es, duró, no, 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 no duró. Eso es una por... cuestión. Es, no no no. Eso es una cuestión de la apelación de Mercedes, porque si no, Mercedes no, no, no. realmente apelaba, él no puede, él, él, él no puede ir a la Yo a, no hablo a, de a eso. A ese momento. A ese momento, Mercedes no había pelado. Era cuando te bajas del podio y los pilotos tienen una Ana entrevista Mercedes, enseguida. Para, Ana ese momento, María. para ese momento, yo estaba hablando con los abogados y con, y, con, y con Masi. Ana María, Mercedes se llevó los abogados a Abu Dhabi. O sea, se sí, fueron ya, ya estaba ya, listo. Con ya la estaba maneta listo. llena de abogados porque sabían que iba a haber un follón. Yo creo, yo creo que no quisiera que Hamilton fuera la rueda de prensa, el, para que no, no, no se le fuera la lengua. Se con los abogados Todo esto viene por esto, todo esto viene porque quería resaltar este, este, este gesto, porque a este hombre se le ha criticado muchísimo. Es el padre de sí. Luis Hamilton, pero a, tanto a yo, claro, evidentemente, tanto a padre y a hijo, quiero decir. Eh, a este hombre que tantas veces se le han dado palos por todos los sitios, por, fluido, por lo que no ha influido, fue el, el único que demostró real caball caballerosidad a la hora de la derrota, que se fue hasta el, el... estaba Max Verstappen y donde estaba su padre, a felicitarles, a hablar con... Bueno, Pero a hay que la ser mano, de a... quiero decir que, a... igual que igual que los gestos feos de Toto Wolff los digo, quiero también resaltar las partes... Eh... La zona de Hamilton que han sido eh, dignas de mención, como sí. esta del padre de Hamilton. Pero es que es que un padre no olvida y ese recuerda la vez que el papá de Massa fue a saludarlo cuando ese 2008 tan doloroso. ¿Qué? No hacía una broma. Yo esta, yo, esta semana, hacía una broma. No lo que Brasil 2008 te dio, Abu Dhabi 2021 te lo quita. O sea, quiero decir, y y ahora la Tifi. Claro, lo te... <laughs> que sé, esto es Fórmula 1. Al final tenía que llegar este momento. Tenía que llegar el momento donde Hamilton no. ya no ganara más, ganara a otro piloto. Es que ya llevamos eh, Hamilton lleva siete minutos. Frank, yo creo, yo creo que ha sido... O sea, se ha hecho... Para mí se ha hecho justicia. Yo creo que Max ha conducido... Los dos son dos fenómenos, ¿eh? Los dos son dos, dos bestias y dos fenómenos. Pero si miramos el accidente de Silverstone, eh, botas que se le echa encima y le, le rompe. La, el pinchazo en Baku. O sea, Max ha tenido y mucha y otra cosa que no sé que se ha hablado la, muy poquito mala, mala suerte durante todo el año. Y, y otra el otro ha salido yo, más yo, bien parado. Una cosa muy importante que de la que nadie habla, los cambios de reglamento a mitad de temporada. Quiero decir, lo del pit sí, stop del es pit algo top. que fue exp expresamente hecho para frenar los pit stop de 1,9 de Red Bull. Y luego, sobre todo y ante todo. El cambio de Pirelli cuando Mercedes en la primera parte de la temporada ni calentaba ni hacía trabajar los neumáticos en ritmo de carrera. Y Hamilton se veían problemas. Y decirme que esto que estoy diciendo no es verdad, Jero, que tú eres el ingeniero. No. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto aquí? De los problemas de Mercedes a Bastante. principio de temporada con los neumáticos. Y de, repente, con neumático y, el... y de repente, milagrosamente para Silverstone. Y de repente, milagrosamente para Silverstone, le cambia la estructura a los neumáticos y el Mercedes empieza a funcionar. O sea, que igual que decimos una cosa, también hay que decirlo todo. Por eso yo estoy de acuerdo con Joan. Porque a, a, a lo largo de todo el año, que empezó, por cierto, con una victoria regalada a Luis Hamilton, eh, lo, lo malo que tiene la FIA es lo que siempre dice Joan y que le doy toda la razón del mundo. La FIA juega a politizar y juega a que el campeonato esté igualado. Y le da igual, en este caso, hablo de Luis Hamilton porque es el que estaba ahí. Pero si hubiera sido otro piloto, lo hubieran ayudado igual. Quiero decir, lo que la FIA no quiere y no, no puede tampoco permitirse el lujo es de que el campeonato esté decidido a mitad de temporada. Por eso, al siguiente en la lista, el, el, el líder está, pero el segundo lo van a intentar ayudar de todas las maneras posibles para que intentar llegar a las tres, cuatro últimas carreras con la mayor emoción posible. Que eso es un fallo que para mí no debería suceder. No debería Bueno, suceder. pues esto, esto es que esto tiene un percentual cada vez más bajo de deporte. Ahora es un show, es un negocio, es muchísimas cosas. Y si tú ganas el campeonato a mitad de año. Eh, ¿Qué va a hacer Abu Dhabi? ¿Quién va a ir a Abu Dhabi? ¿Quién va a ir a Saudi? ¿Quién va a ir a ¿Quién va a pagar las suscripciones de televisión? ¿Quién va a pagar e ir al circuito Exacto. los fines de semana? Cuando ya sabes quién es el campeón del mundo. Eso claro. es un fallo que ha tenido siempre ya, la Fórmula 1. Eh, Mati, el micro. Mati, micro. Mati, ponte el micro. Pero esto no se resuelve haciendo este tipo de cosas. De la manera en que se resuelve es haciendo que los autos puedan seguirse y que los autos sean más parejos los unos con los otros. Mati, no estoy de, acuerdo. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que se puedan juntar para adelantarse, pero no estoy de acuerdo en igualar las condiciones. Esto es un campeonato de marcas. Lo he dicho mil veces. Aquí vienen las marcas que, a demostrar que, que son no mejores ahí, que los demás. No, 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 no. No, o a F2. No, no, pero, no me, no, pero no, 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 no me estoy dando a entender. Yo no digo que sean autos iguales, ¿sí? Todo lo contrario. Son fábricas que las fábricas se dediquen a fabricar y hagan el mejor auto posible. Lo que digo es que... La competitividad dentro, del, dentro de, la, de la competencia tiene que ser pareja e igual para todas. Pero, ¿Qué significa eh, esto? Que se puedan seguir. Que se puedan seguir. Por eso el cambio de año que, que viene. Exacto. Que se puedan seguir y que. Y que pues, bueno, esperemos. Esperemos. Teóricamente. Eh, teóricamente, teóricamente, sí. Y que el eh, reglamento. No está aprobado se aún. Utilice, eh. No está aprobado eh, Y que el reglamento se utilice de una manera legítima. Y que el, eh, el directorio de. de, de sea, que no sea una persona y que, que, que sean varias personas, que sea como un directorio de carrera y que hayan los mismos comisarios en todos los Gran Premios. Claro, Las porque... inconsistencias se dan porque tenemos 45 comisarios diferentes. Pero yo y ahí me refiero está que no, el mayor no, Mati, problema. Mati, dándote la razón que te la doy, lo que quiero decir. Que cuando se dice a la gente hay que ir a trabajar, hay que ir a trabajar de verdad. Quiero decir, no solo juntarte el fin de semana de carrera, llegar allí, eh, hola, ¿qué pasa? Y tal, vamos a ver la carrera, vamos a juzgarla. No, 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 no. Cuando hablo de trabajar, hablo de estar, contarles unas oficinas a los comisarios. Inflarlos a vídeos y decirles, ¿Sí? señores, en estas circunstancias se decreta esto, en estas circunstancias se decreta lo otro, y en esta otra circunstancia se decreta esta otra cosa, y trabajar de verdad, ¿no? De explicarlo. Dime, dime, explicarlo. Pero mira, estoy expli estoy tienes, de acuerdo, pero plan, explicarlo. Pero te diré una cosa que no estoy de acuerdo con Mar. Porque si uno hace lo que ha hecho Mercedes, que ha hecho un coche espectacular, o hace la unidad de potencia que es superior al resto, lo único que tienes que hacerte es sacar el sombrero por él. No puedes quitarle potencia al motor Mercedes porque hace la diferencia. Porque lo que han ganado ellos se lo han ganado sudando y siendo mejores. Y, y esto será siempre la Fórmula 1. Si, hay, si tú Joan, quieres... hay, quien dice, hay quien dice que les dieron el reglamento tres años antes. No, no, no. Tres años no, un año, dos, un año dos, antes. No, esto lo sigo. En el 2009 ya tenían el reglamento. ¿eh? Porque estaba, bueno. estaba, estaba, estaba Ross Brown... Que era el jefe de poder. O sea, lo sé esto, lo, lo sé perfectamente. Sí es verdad que tenían el reglamento, pero han pasado muchísimos años, ¿eh? Del no podido... Sí, claro, absolutamente. O sea, no les han pillado nunca. Sie siempre han ido, todo el mundo ha ido detrás de lo que ha hecho Mercedes, que esto es increíble. Mm -hmm. O sea, pero que y... no, no se les puede quitar el valor. Esto, esto tiene un valor enorme y, y, y tiene que tener una recompensa por, por el buen trabajo que han hecho. Esto es. Para mí esto es la esencia de la Fórmula 1. Si haces un mejor coche y encuentras aquella pauta en el reglamento donde te permiten hacer este tipo de cosas y los otros no han estado atentos, tendrás un coche mejor. Esto ha sido siempre la Fórmula 1 así, pero estoy de acuerdo con, con, con uh, la dirección de carrera, estoy de acuerdo con lo que dices de los vídeos, estoy de, de acuerdo con que los comisarios sean profesionales y que trabajen. Uh, los siete días a la semana, aunque no carreras, mirando carreras y, y clarificando el reglamento y, y, y haciéndolo entender a los pilotos. Si pasa una cosa así, vamos a juzgarlo así. O sea, clarificando todo esto, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero bueno, uh, de todas maneras, eh, volvemos tanto. a repetir. Hay muchas cosas que no les interesa porque lo que les gusta es la guerra, aunque sea. Barrio Bajera de Toto Wolf y Christian Horner, porque esto también ha creado publicidad y expectativa. La lucha Hamilton-Vestapen, antes de llegar a. Lo que decías tú la semana pasada, a, yo. Hasta, hasta antes de llegar a esta última carrera, y, y yo he sentido burradas de que si Vestapen se le iba a echar encima, porque si lo, lo tiraba fuera de pista. Eh, y esto, de palabras de Toto Wolf. Porque si lo tiraba fuera de pista, ganaba ganado Stappen, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de, de, de un nivel de, de que, que se han perdido las formas, la elegancia y muchísimas cosas. Pero que lo que decías tú la semana pasada, que lo que decía Ross Brown, que a ti te sorprendió, y a, bueno, a ti y a todos, de decir que le venía estupendamente a la Fórmula 1 esa pelea barrio bajera para el espectáculo. Pues es lo que te estoy diciendo. Es, 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 hemos llegado a un punto. Que el, el show y el y para atraer a la gente necesitas darte de hostias y ser mal educado. Eh, pues pues bueno, esto es la sociedad, también es un reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿no? No, no es, es, mira, eh, eh, es que me, me cuesta, eh, ya cuando lo, le leo su nombre en Twitter, me cuesta un huevo. el de Ah, vale, ya lo he entendido, joder, es que soy más corto que las mangas de un chaleco. Por aquí. No, eh, el nombre significa el de Zaragoza, creo que significa eso. Dime si es verdad. Es de Zaragoza. Sí, creo que significa Er de ah, Zaragoza. Ese, ese. Vale, que dice que lo no, de. Que la... de... Ah, sí, puede ser. Claro que está, está hablando de. ¿Es ese Eduardo que. Claro, ¿Qué está diciendo Eduardo? Que, que está hablando de la temporada de Drive to Survive. Claro, es lo que decimos: que esto a, a Drive to Survive le viene estupendamente. A la, eh, sacaban esta semana las audiencias de televisión en España, han sido una burrada, en Inglaterra han sido otra burrada, en Italia, en Estados Unidos, en todos los lados. Y al final. La expectativa aquí, para el próximo año bien, es enorme, porque es la, la lucha, la expectativa del próximo año es enorme, porque es la lucha de la defensa del título con Hamilton, que quiere el octavo. Todo esto. Uh, Volvemos a lo mismo. Es, uh, ha sido un éxito para Liberty Media, esto sin duda alguna, ¿no? Pues sí, y eh, perdóname, Frank. Dime, Fran, mira que Jero eh, se tiene que ah, ir. Es que, que, no, que tengo que marcharme. Te hoy, 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 no te, hoy no te hemos dejado hablar, <laughs> hablar mucho. Hoy, te, hoy no te hemos dejado hablar mucho, lo siento. Pe... No, Pero... no, no, no. Si... Eh, ya sabes que, que, que está yo tu estoy casa. Estoy encantado, vamos. Ya te digo que esta es tu casa. Tú ya perteneces a la bandera azul hace mucho tiempo. ¿no? Para que tú ya aquí hagas lo que quieras. Entras al, por la ventana, por la chimenea como Papá Noel, que ahora que estamos en Navidad. O lo que tú quieras. No, yo sé, que me tenéis, yo sé que me tenéis la puerta abierta. Yo entro por la hombre, entro por la puerta tampoco. Las voy a entrar humanas, en plan pirata. Sí, sí. <laughs> pues, pues muchísimas Nada, gracias, Jero. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a vosotros y un placer haber escuchado hoy por fin a Joan aquí en el programa, porque sé que ha estado antes y yo no he podido estar por algún Siempre motivo X o Y o Z. Y al final, pues me daba coraje. Digo, al final voy a estar yo en el programa con. Así que, así que nada, eh, un placer, ya digo, eh, y encantado. Pues muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos la semana que viene, si puede ser, si puede ser. Eh, pues semana eh... que viene, tú estás loco la semana que viene, ya me cerramos. Ah, no, me Ay Dios, es verdad que ya es Navidad. Te Ay, a a como sí, a si a si mi, ya es a navidad, a como Si ya es Navidad... Si <laughs> eh, Navidad... Si Si tienes ganas, yo este fin de semana voy a hacer un directo en Twitch, si te interesa, te pasa. A ver, yo para charlar contigo del Antonov vi en directo en Mallorca yo me paso a hablar contigo pues, eh, en cuestión de aviones ha sido lo más espectacular que he visto en mi puñetera vida ver ese avión ahí ese bicharraco con el aeropuerto de Mallorca yendo a trabajar allí cuando íbamos a trabajar a Mallorca es lo más espectacular que he visto en mi vida la mayor obra de ingeniería que he visto del hombre en, vi en vivo en vivo pues te cojo la te cojo la invitación para el sábado que el sábado no tengo que hacer ya, ya me, ya me avisas por bien Venga, chao, chicos Hasta luego, Gero, gracias. Eh, bueno, seguimos Gero. adelante, mira, ha vuelto no. otra vez, ha vuelto a... eh, Ahora se llama Ismonuke. Eh, eh, ¿Qué Adrià... fue lo que te puso? ¿Está? No sé. Adrià, estos dos Dios están mío. como regaderas. ¿No ves que están ahí? En... Eh, están aquí en mi tierra, están en Valencia. Están... Esto es, es un despropósito. No están. Dice que no, ah, bueno. bueno, a... no le no funciona la no, cámara. No, sí, no, no le no, funciona la cámara. No le funciona la cámara. Pero os voy a compartir esto. Y ahora sí, es lo que decía antes, ¿no? Que me vengan de a uno. De a uno con este señor. Que me vengan de a uno. Todos. Todos los que rajaron de este señor. Mira la pantalla, Joan. Todos los que me rajaron de este eh, señor, que me, vengan, que me vengan de a uno. De a uno. Cuando yo aquí defendí de... a muerta Carlos Sainz y su fichaje y me decían todos que era un segundón. Bla, 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 que no valía, me... que iba a Ferrari porque no sé qué. ¿A qué? ¿Ahora qué? Ahora me voy a, una... a coger la lista y me voy a ir a cosa. Twitter a pasar factura a todos. A <laughs> una todos. cosa. Como hija de McLaren. Como hincha de McLaren, aplaudo a Carlos. El trabajo, que hizo, el trabajo que, 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 que hizo con Ferrari este año fue magnífico. Uh -huh. Empezó de menos a más, terminó, terminó de una manera muy buena la temporada, le ganó al pre, el predestinato. Eh, uh -huh. Pero hay una cuestión, frank que te voy a bajar un poco. Porque vinotto hace... Tres semanas, dos semanas. Y ya lo sé, dijo que es el que segundo piloto. El, pero próximo, que no me refiero a eso. el próximo campeón no, es era el que Leclerc. Es, que sí, que sí, que, pero que eso ya lo hemos dicho aquí. Y lo he dicho yo mil veces: que, que aquí el, que no, no nos hagamos pajas. Yo lo que me refiero es, es que. Es el mismo, este es este, mismo Binotto, ¿eh? Escucha, a este, no, no. Es, si es el no, mismo Binotto el no, que dice ver, que, el, el, que es sé, el 2. A mí no me vas a contar lo que es Ferrari Matic, y Mati, que ya, ya conozco a Harry Potter. Que no, que lo que te estoy diciendo es que cuando ficharon a este señor que ves en pantalla, yo he tenido que leer auténticas animaladas. Negativa, negativa. Cuando aquí decía uh -huh. que este era el fichaje correcto para Ferrari, lo decía entre otras cosas, porque este chico ha crecido mucho. Este chico uh -huh. tiene una lectura de carrera, una gestión de carrera al alcance, poco a poco se va acercando a los grandes, poco a poco va trabajando y se va acercando. Yo no pensaba que fuera a terminar también la temporada, pero yo sabía que este chico a partir de mitad de temporada en hacia adelante iba a hacer un temporadón. ¿Por qué? Porque este chico siempre hace igual, va calladito, va follones. Y montar polémicas en ningún sitio. Callado y trabajando. Que es como se hacen las cosas. Por eso estoy enormemente contento. Por eso estoy enorme, 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 enorme contento. De ver a Carlos Sainz terminar aquí. Por taparle y la boca a, esto, a, a, que, a esta gente. Dime, perdón, Joan. Y por, y por esto que seguro que a Red se arrepienten de haber hecho lo que han hecho. Estoy convencidísimo. Porque es exactamente lo que acabas de decir tú. Yo lo conozco, Carlos. Bueno, de hecho, corrió... En, 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 mi, en, mi, en mi equipo, en las dos litros, le, le dejé correr dos o tres carreras por bueno por, por conocimiento del padre, por favores que su padre me había hecho. Y la verdad es que se des demostró en el momento que se montó en el coche que era tremendamente rápido. Pero lo bueno de Carlos es que no sabemos cuál es su límite. Cada carrera va aprendiendo. Va, cada carrera va aprendiendo. Empieza el año quizás un poco... Uh, bueno, en este en particular, entrar en Ferrari, la presión de Ferrari, conocer la gente, etcétera, y los problemas que tuvo también al inicio del año, pero a poco a poco él se va sentando, se va ganando la gente, va haciendo lo que, lo que él necesita para, para darle confianza en el coche. Y sí es verdad que me, ha cometido errores, sobre todo eh, en clasificación, ¿no? porque el viernes eh, últimamente era tremendamente rápido, en clasificación siempre fallaba, pero. Pero hasta el final ha ido en un creciendo enorme. Y el, el tope aún no lo conocemos. Esto de que Mimoto dice que, que, Le, que Leclerc, bueno, Leclerc ha cometido errores. Leclerc uh, no ha sido sin errores, tampoco a veces no ha sido tan rápido como él. Depende de qué circuitos, él es más rápido que Leclerc de lejos. O sea, y lo que hemos visto uh, a, a Carlos creciendo en McLaren, donde se ha sentido arropado. Y ahora que se volverá a sentir arropado en Ferrari, no sabemos dónde está su límite. Y eh, obviamente me quito el sombrero de haber ganado su compañero de equipo, que es el fenómeno, y, eh, y, y ser el primero de los de los mortales en el campeonato del mundo, porque quinto, básicamente, se quita los dos coches de los cuatro coches de delante, que son los dos equipos más fuertes, él viene después. Y esto igual, Joan, te digo una cosa: a mí me da cierta eh, cierta, eh, así como eh, un sentimiento raro ¿no? que tengo, eh, porque si Ferrari realmente logra hacer un buen monoplaza el año que viene, eh, ya, sabemos, ya sabemos cómo fue Binotto con, con eh, el manejo de los dos pilotos, y si Carlos empieza a ganar. Y Leclerc, que empieza a ganar, a ganar, se van a sacar chispas entre ellos. Y van a terminar como McLaren en el 2007. No, no, no. Olvídate. No lo creo. Sabemos, ¿qué, ¿Qué pasó con Bettel? No, eh, no, no, no. no, 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 no yo, yo no pienso igual que Joan, porque yeah. yo, yo creo que le van a hacer la de Bettel. Van a empezar a hacer estrategias raras, a probar. Exactamente cosas eso. Yo no lo creo en absoluto. No lo creo en absoluto, porque creo que lo que les interesa a Ferrari es ganar. Aunque no ganen el campeonato, pero si ganan carreras ya se salvan el cuello todos. Y allí lo importante es salvarte el culo muchas veces. ¿eh? No, no, porque sí, hay yo, una presión yo, pero me refiero a que en, igual, en igualdad de condiciones va a primar eh, Leclerc. Eso es algo que tengo meridianamente claro. Pero sí, si, a ver, pero déjame que os explique una cosa que es importantísimo porque mucha gente siempre dice, oh, es que el otro tiene el coche peor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, hacer un coche bueno, si eres capaz de hacer un coche bueno, eres capaz de hacer dos coches buenos y tres coches buenos. Otra cosa es que después el piloto lo ponga a su gusto y que el piloto le saque el máximo rendimiento de aquel coche. Y a veces por por se va en una dirección que quizás el, el piloto más rápido es el que indica que quizás no es la dirección más adecuada para el otro piloto. Y esto es lo que te encuentras. Pero los coches son iguales. Las piezas no, 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 son las si, mismas. Si, si no, no estoy hablando Pero de coche. Y la estrategia, la estrategia eh, yo creo que se ha quedado demostrada que la estrategia también tiene que ser la misma. Si un día uno tiene que ceder y ayudar al otro, el otro tiene que ayudarle al otro. Hablamos, o sea, creo, por eso pero hablamos. La no se puede permitir jugar con un piloto porque tampoco lo tiene. Lo que Por tiene eso hablamos son de la época de Vettel. Porque por, por eso hablamos de la época de Vettel, donde, donde las estrategias de Freire, Yo me acuerdo aquella estrategia lamentable en Silverstone solo para que quedase. Pues, o sea. Quiero decir, es ese tipo de cosas. Yo, viendo lo que tiene detrás Leclerc, ¿quién lo trazo? Pero estamos hablando de un Vettel que, no, que estaba desmoralizado, un Vettel que no funcionaba. Y aún un así, que y, aún así la hacía, y cuando la hacía bien, le hacían estrategias que lo mandaban casi al fondo de la parrilla. Quiero decir con esto Exacto. ya. Exacto, aquí estamos que... hablando de los chavales jóvenes con ganas, motivados, que es lo que quería Ferrari y con potencial de ser campeones del mundo. Estamos hablando de un... De una cosa totalmente diferente. Yo pero, es, no... pero es incluso peor, Joan, porque justamente son dos pilotos jóvenes, dos pilotos que son muy rápidos y dos pilotos que van a, si se tienen que pelear entre ellos se van a pelear entre ellos, ahora es todo muy lindo todo, todo es hermoso porque vamos, tiramos juntos para el mismo lado porque tenemos que hacer rápido este auto en cuanto eh, Ferrari empiece a ganar carrera y empiece a pelear campeonatos se van a terminar peleando y Binotto es uno de los directores de carrera que no sabe manejar a los pilotos directamente, no pero, pero, lo hizo bien sí, con Vettel y no pero, lo hizo bien con Leclerc pero creo que ya el año que viene <laughs> ¿eh? en Sí, no, ajustado, no, no no dado no, ya el, el beneficio. Eh, no, de... no, yo, yo con Vinoto tengo, un, oh, tengo una, una, una relación particular. Sí, no, no, a mí me pasa lo mismo. Yo a Binotto creo que es un gran ingeniero, creo que él en la fábrica es un, uno de los mejores eh, ingenieros que hay. Ahí están sus resultados uh -huh. cuando estuvo a cargo de los motores de Ferrari, etcétera, etcétera. Y él lo demostró. Otra no es cosa un, es que no, no, todo es vale, claro, no todo el mundo vale para gestionar un equipo de Fórmula 1. Yo creo, sinceramente, que Binotto, con todas las decisiones que ha tomado desde que está al mando, ha demostrado que ahí hay... Ferrari debería peñarse. Políticamente, sí. Desde el punto de vista de, de la ingeniería. No, no, claro, por eso te digo. Que lo la ingeniería, la fábrica, Binotto es un maestro. Desde vista político, es un desastre. Que lo vuelvan a mandar otra vez a, a desarrollar la unidad de potencia, que, que, que en eso es un hacha. En eso, posiblemente, y te ¿Eh? lo digo en serio, no, no, pues, sea uno de los mejores. Pero, chico, eh, gestionar un equipo de Fórmula 1, Joan... Sabe de, de lo que le estoy hablando. Gestionar un equipo de Fórmula 1 es otra cosa. Ser jefe de equipo sí, sí, es otra sí. cosa. No, no solamente no solamente gestionar el equipo. o sea, No estamos hablando de. de, de es que la, la, la función que tiene Biomoto, pues bueno, porque Ferrari tiene fácil encontrar sponsors, pero si no, tendría que buscar dinero, tendría que hacer. O sea, él, él, tiene, son demasiadas cosas para una sola persona. Y, 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 y seguro que su punto más débil. Estoy de acuerdo contigo, Matt. El punto más débil de Beldele es la gestión. Esto es evidente. Pero, todo y así, vuelvo a repetir, eh, no tiene un pelo de tonto. Y, y no, no creo que se puedan permitir, si sacan un buen coche, hacer el ridículo como otras veces uh, han conseguido hacerlo. ¿eh? Ay, eh, Pero, fíjate... Acorda acordaros, acordaros de la guerra uh, pros uh, Mansell. O sea, al final el Pros no ganó el campeonato porque se daban de hostias con Mansell, en el mismo equipo. No sé si os recordáis. Sí, sí. Eh, voy a saludar a Ciru, que también se ha pasado por primera vez por el chat. Eh, gracias, Ciru, por pasarte por aquí. Y quería enseñaros otra cosita que la tengo guardada en la manga. Porque... ¿Qué tienes ahí? ¿El ¿La, la manga? Ah, en la pantalla está. Porque es una cosa curiosa. Mira la pantalla, por favor. Es el campeonato de adelantamientos. Lo pongo. Oh, pero, ah, no, pero, pero, no, no, ese, no, 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 eh, eh, en serio, eso estamos... no, va a vivir, no. lo No, no, escúchame. No, no, pero es que me hace gracia porque parece que habíamos vuelto al 2012. Mm -hmm. O sea, vete el sí. Alonso Raikonen. O sea, las tres leyendas de... que están a punto ya de colgar el casco. Son los tíos que este año más han adelantado, que sí, que ya sabemos que pero yo, yo, yo pienso que, que es un, un título que nadie quiere. Yo pienso que es un no, título no, que nadie quiere. Obvio, obvio, No, pero que El mismo Betel lo dijo. Eh, yo prefiero ser, no tener ningún adelanto, ningún adelantamiento y estar primero. Sí, pero que prefiero, no, lo he, no lo he puesto por el campeonato en sí, lo he puesto porque <laughs> es, para mí es. No, no, te lo digo en serio. Para mí es curioso que mira quiénes son los tres que están ahí con más adelantamientos es, del año. Es bueno, porque, es bueno porque a Betel le han dado un trofeo de esto, ¿no? Míralo. Es el campeón ah, sí. de Le dieron un trofeo, sí, sí, sí. Mira, mira, ahí está, recogiendo han un trofeo. <laughs> es increíble, ¿no? Pero... Está claro, si sales incluso, el, a la carrera vas a pasar a Dios. Eh, es lo que está yo claro. decía, digo, sí, sí, este, este, está bien que, que estimulen los este, estimulen los adelantos y todo, pero es que yo digo, es que si los premias de esta forma, es que cuando vas a tener a Hamilton a, a, a Jami, está, pues, ganando ese, ese título si ellos siempre están delante, se, solo se adelantan entre ellos, el luego el que siempre sale de último, o sea, para mí ese trofeo quiere decir que. Hey, Funde esa tren calificación. Ese ver, trofeo te... serviría. En serio, sí, funde esa tren calificación. Si esto no sirve de nada, lo he puesto por poner porque son, los tres, son tres leyendas de, de la <laughs> Fórmula 1, son tres tíos que son campeones del mundo. Escucha esta locura. Escucha esta locura. ¿Y ese trofeo serviría realmente si las parrillas en las sprints fueran invertidas. Hombre, que sí, si, a, mí, a mí que me hablan de parrilla invertida y me pongo mala. A ver, Mati, Mati, no me jodas. Te lo juro. Yo digo no que hace... serviría únicamente. O sea, mira o sea me, qu lo me presenta, quedo así, ¿sabes? O sea, me quedo así. Sí, me es. quedo así, o sea Porque, ¿Qué me estás contando? No, no, te estabas hablando de la pureza del reglamento y de, y de la <laughs> Y ahora me todo eso no sirve, lo metes de un lado y ahora vamos a hacer el show. Nada más. Está bien, no va. A ver, que, <risa> escucha, <risa> que el, de Sara, el de Zaragoza entonces, nos dice entonces, que el, el dato es que desde 2008 por primera vez, <laughs> también tenemos un punto de maladie importante, pero, el de Zaragoza dice pero, que termina eh... Alonso delante de Vettel. Dice que esto da un punto Oye, para, el eh... para el plan. Yo, a ver, yo lo del plan lo he dicho muchas veces. A mí el plan me parece que fueron cuatro de cierto foro se quisiera hacerlo los graciosos y que hábilmente no, hábilmente Kimoa no, lo aprovechó, pero quería hablar de esto, quería esta foto no la he puesto por No, poner. pero fíjate, eh, Fran, ahora que hablas del plan, yo te voy a decir que ni fue ni, 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 ni fue cosas de un, de un foro ni nada. El plan es que eh, Kimoa lanzó una marca, el plan y no estaba hablando precisamente de la Fórmula 1, está hablando del medio ambiente. Porque estaba ah, lanzando bueno, porque productos de, que, sí, de, de... de no no no, Marquez, y, no. Había, y había lanzado y había lanzado productos como tú sabes que respetan el medio ambiente, etcétera, entonces el plan ayudar al planeta y tal, y luego que le salió de chiripa que se hace un podio este Fernando, y lo primero que sacan ahí en, en, en su en su en Twitter es la camiseta del plan. Y ya ahí fue que la gente se bueno, incluso Alpine se apropió eso como, como que sí el plan, pero eso no tenía ver, nada que ver uno con la, la foto esta que he puesto es como me sentí yo el domingo, después de la carrera cuando me estaba mirando Twitter y vi una foto que se me partía el alma, lo digo en serio ¿eh? estoy como estoy medio tonto porque estamos en Navidad y sensiblero me quedé así como este niño cuando vi esta foto se me, se me caían me las, me las, 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 las lágrimas se me caían las lágrimas Joan, porque es, es, es que esa foto es la simbología de la foto ¿no? de que están abandonando el circuito y ahí va Kimi con su familia, abandonando por última vez el, un circuito de Fórmula 1. va a llevar una vida normal, Kimi, ¿eh? yo me reía. Kimi, ¿qué vas a hacer ahora? Vive una vida normal, baby. Con un circuito no, sí, ahí sí, en su ver, casa sí. y están dándose... El, el lunes estuve en A Partido Único, con los chicos de A Partido Único, dando una píldora de lo que iba a ser el programa de hoy aquí en Bandera Azul y tal, y me decía yo le decía a, a Isa, le decía, oye, mira, es que a mí esto, pues... me... me Tocó ahí la patata y tal, porque joder, es el gran premio. Y me decía, sí, pero si es que a Kimi le, 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 se la suda, absolutamente digo, sí, es verdad. O sea, Kimi aquí no está pensando en nada de eso, está pensando en que me pira a mi casa y dejarme en paz. Porque otra de las cosas es que el vídeo este famoso que ha sacado, que dura cinco minutos Kimi, hablando de su paso por la Fórmula 1, le preguntan casi al final, le dice, oye, ¿y tú cómo crees que te van a recordar? <laughs> Es como piloto de Fórmula 1 y no me dice, interesa. Tío, no, es que no me interesa. ¿sabes? O sea, me da igual que piense lo que <laughs> quiera, yo me voy a mi casa. Que me dejéis en paz, hombre. Lo he puesto porque, oye, a <laughs> ver, eh, Kimi, a Kimi se le va a echar de menos por muchas cosas. Y piloto del día, ¿eh? sí, viste claro. que lo logramos. El piloto eh, del día, eh, Kimi. Eh. Ana María Mercado, Ana María Mercado, ahí con su tweet pidiendo el, el, el piloto del día para La... Kimi. La, lo, único, lo único que faltó es que Kimi terminara, porque si hubiera terminado hubiéramos tenido el, 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 el que hubiera hablado, pero lamentablemente se quedó en la, en la vuelta 26, 27 y no sí. pudo no pudo Pero no más. sé dónde lo dijo, pero parece que agradeció por lo menos a la gente que lo tuvieran en cuenta y la despedida, etc. Sí, hombre, Kimi. Fue no, motivo. La, la, des, la despedida en la, en la parrilla de salida, el, el vídeo que le pusieron, el, la foto. Mm. Uh -huh. uh, bueno, es una per un personaje que si no estuviera lo, ten lo tendrías que crear, ¿no? Porque es, es único, es, es inigualable. Y es, es, diferente, frío, es diferente a, a, es a todo bonito, lo políticamente bien. correcto que hay en, eh, a, hoy en día, porque hoy en día es todo muy, todo, como todo muy políticamente correcto y él es, él es ese verso libre, él es ese, esa persona que está ahí a su rollo y no le mareís mucho porque él no le gusta mucho todo el festival este de medios y tal. Y, y tiene una personalidad única y que a la gente, o la, con Kimi no hay término medio. O, a Kimi, o lo amas o... o lo odias, no hay historias con él. <laughs> o sea, él no es un tipo que te deja indiferente, ¿sabes? O sea, bueno, por cierto, de, 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 después de todo este follón que se ha montado en Abu Dhabi, eh, por cierto, han nombrado Sir, han nombrado caballero de la triste figura. A, no, y a, a no, 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 no es... Perdona, sí, sí. Y no has dicho una cosa muy importante, por lo que he entendido y he leído últimamente, la Mercedes ha, ha quitado ah, la es apelación. Que, mira, ¿eh? mira, es que aquí venía, Joan, míralo en pantalla. Eh, oh. Tú que sabes inglés, porque yo mi inglés es de, es, de, es de. ¿Cómo se llamaba antiguamente el programa de televisión? Hello Massey, donde un bicho grande oh te, enseñaba, te enseñaba sí. a hablar inglés. Pues eh, esto es eh, que efectivamente Mercedes AMG Petronas, equipo de Fórmula 1, ha comunicado que no va a seguir con la apelación para... Espera, te lo, te lo amplío más porque... Ahí. Eh, que no va a seguir, que va, que va a cortar esto y que no va a seguir con la apelación en París. Decidieron, dice... decidieron hacerlo juntos y han decidido juntos no, no seguir. Y es lo, lo, lo lógico y lo normal. Y, y ahora posiblemente eh, pedirán la cabeza de alguien. Y espero que no sea la cabeza de Masi sí, porque es, ahora que lo tenemos metido medio, metido, que no, te, no tengamos que empezar con otro. Pero, imagínate después. No, pero tiene toda la pinta porque han dicho que van a trabajar con la FIA para mejorar el, uh, y a mí esto me suena a politiqueo. A, te callas la boquita, te entrego el cabello. No, el no. A mí lo plata, que me parece es una negociación, Fran. Pero te entrego la bande, bandeja. Yo, de plata. Yo doy de baja. Pero vos me das esto. Claro, yo te entrego en bandeja de plata a la no, cabeza pero de mira, tú me pidas lo, y dejamos esto. Como lo que pasa, miren déjense de inventar, como se dice? yo siempre digo déjense de inventar eh, eh, historias de complot. Hay una cosa, Mercedes podía tirar toda la pataleta que quería, pero eh, a, aunque hizo esto, estos días de silencio que no aparecía en redes sociales quería como quien dice hacer daño a la Fórmula 1 porque esa era la intención estamos callados, no saca comunicado de prensa, no dicen nada y luego lo único que vimos fue las imágenes de Toto World que se fue a la primera discoteca que se encontró en Abu Dhabi y se, se gozó la noche como se lo merece porque de todo modo ganó el campeonato de constructores no, no, pero, pero que eso hay yo pienso que también, yo... Están los abogados, de, están sí, los abogados eh, de Mercedes persiguiendo a tuiteros por no, compartir no, no, el nada. No, 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 sí, no. Sí, soy sí, digo, me Mercedes, no, no son abogados, porque Es que también conozco eso directamente de primera mano. Lo que digo es que. Mercedes quería hacer la presión porque pensaba que esto se iba a devolver como eh, en una guerra eh, mediática contra la FIA y la Fórmula 1, pero no, ese no ha sido el caso porque la gente está contenta de que gane Max eh, y no importa la circunstancia, ya, ya era necesario. Entonces Mercedes no podía decir, eh, a este punto decir, me retiro de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque cuántos millones están en juego y si Mercedes no se presenta al campeonato el próximo año no puede reclamar los millones. Y esto le hace daño a la marca, le hace daño por los sponsors, aparte que ya tuvo un lío de un sponsor que tenía en, en Inglaterra. María, María sí. lo más importante es que iban a perder. Exacto, iban, iban a perder. La operación la iban a perder, porque el reglamento es tan claro como, como el agua. El director de carrera puede hacer lo que quiera cuando quiera. El Exacto. La 13 anula el 48-2. La, 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 482. Iban a, la, la iban a perder y de todos modos, eh, este, llegas, llegas a este punto, sabes que vas a, a perder la apelación, que no hay nada que hacer y de todos modos la FIA tampoco necesita darle mucho. La FIA dijo, vamos a revisar los procesos, lo que pasó y nos vamos a asegurar que aprender para el futuro. Eso es lo que han dicho. Lo mismo que hicieron con, con Hungría. Claro, la carrera se, se hizo una carrera, no carrera. No, bueno, tomaron una resolución, vamos a aprender de eso y vamos a correr en el futuro. Yo creo que va al presente De cara al presente queda bien. De cara al futuro yo pienso que va a pasar... Como las sanciones vez nada, no va a pasar nada, a su nada No lugar, va a cambiar nada. No, no yo no lo daría porque no va a cambiar mira, nada. Porque me, que parece fue, que, me parece que le, los errores de, que cometió y durante toda la temporada. Saquemos, saquemos la última carrera. Mira, no va a cambiar nada. Durante toda la temporada ha sido, ha sido errores groseros. No, no va a cambiar nada porque toda la vida la FIA ha hecho. Su cosa, la diferencia entre Mazzi... y. Pero son buscados. Eh, a eso, estos Estos errores. Yo creo que lo que quizás ha perjudicado más a Mazzi ha sido estas conversaciones. Exactamente. Con los y con los. Uh, con los, uh, uh -huh. con los uh, a eso, directores, a eso. Directores, Director de carrera, sí. A eso, es, esto, Durante la carrera esto lo ha perjudicado enormemente porque se ha visto una debilidad en el carácter se ha visto una falta de entendimiento del reglamento porque cuando, cuando era el tiempo de Checo que podía salir no podía salir después del accidente etcétera uh -huh. y se equivocaban el reglamento y quería uh -huh. ser el duro con, con Red Bull y al final tuvo que ceder o sea todo esto se ha visto se han visto demasiados trapos sucios lo que posiblemente pasará es que esto lo cortarán exacto sí. y entonces ya bueno salió Ron Braun a una decir salió Rosbrano a decir que eh, iban a cortar las comunicaciones durante la carrera pues ¿Y entre, directores de, de, entre directores de carrera, entre el director de carrera y los directores de... de, de, de las la, la van, la van a cortar para el público, pero para ellos no lo pueden cortar. No, no, para todos. No, para, lo, para los equipos no lo pueden cortar Ana María, porque de todos modos la comunicación que... Va que va durante ser... la carrera nah. va a ser unidireccional. Eso es lo que te digo, va a ser unidireccional. Informa a los equipos, punto. Los equipos no pueden contestarle, Exacto. ni darle Exacto. la brasa, no sí. ni presionarle. Exacto. Se acabó. Cuando la Dirección de Carrera tenga algo que comunicar, abrirá el micrófono y dirá Mercedes, Red Bull, Ferrari, a quien sea. Esto es así. Punto y se acabó. Uh -huh. Porque este espectáculo a mí me ha parecido bochornoso. El, el, el trapicheo, sí, sí. el negociar, el. Pues... Porque da mala imagen. Da imagen de esto de un mercado persa. Es que, es que yo creo que. Yo que, creo que es que, es, mucho, mucho, que, muchas de las sabemos que lo es. que estamos discutiendo. Que mucha de la gente que se quedó mal con este tipo de cosas es justamente por esto. Es por el demostrar que el director de, el director de, de, de carrera no sabe ni él el reglamento. No, no, eh, eh, que claro. da la sensación de que se lo está inventando. Entonces, por eso es que hay mucha gente que quedó ¿Cómo puede ser esto así? Exacto. Pero yo, yo creo que esto es lo que van a hacer. El director de carrera va a decir, oye, tu coche tiene que dejar pasar al otro y, y, y el otro no podrá ni responder. Se terminó. No, Luego... no podrá ni contestar. Sí. Lo, que, lo que Aparte que esto es lo, lo que antiguamente existía, ¿eh? porque la, toda esta relación de, del team manager con el director de carrera es una cosa bastante nueva. En mi tiempo esto no existía. ¿eh? Lo tenías que hacer por teléfono o tenías que salir. De, del banquillo e irte a la torre a hablar con el director de carrera ¿eh? Como ¿pero eso diré, lo podías eh? hacer durante la carrera? yo lo hice en mm -hmm. sí esto, esto. yo me fui cuando con la historia del 94 del de, de, adelantamiento el, el en el safety car, en, el, en la vuelta de reconocimiento que es donde Frank Williams que empezó allí todo el follón eh, que nos eh, básicamente nos ponían una penalidad porque lo habíamos adelantado, aquello que hacían los antiguos que frenaban, volvían, volvían a la posición, frenaban y se adelantaban. Bien, como que el reglamento decía que no se podía adelantar en la vuelta de reconocimiento, que es lo que intentó Toto Wolf aquí en la última carrera también que dijo que esto había pasado, ¿no? Pero si pasó fue de un palmo y nosotros lo hacíamos, pasábamos el coche completamente, después lo dejábamos pasar. Pero yo presenté infinidad de vídeos en que no lo hacía, todo el mundo lo hacía y, y, y bueno, nos jodieron igual, ¿no? Pero aquel día me llegó la notificación de que tenía que hacer un drive-thru eh, al minuto 25, una cosa así, ¿no? Y, y creo que el reglamento te permitía 15 minutos. Entonces, si en 15 minutos no te decían nada, lo que pudiera llegar ya estaba fuera. Ya, habían perdido... Su, su ventana para informarte. Entonces, yo, obviamente, eh, que me sabía el reglamento perfectamente, me, me cabré, me fui allí y dije: No, yo no, no quiero, no voy a hacer esto. No le voy a llamar porque es ilegal, porque habéis tardado demasiado. Entonces, negociamos con el director de carrera y eh, al final lo hice entrar, salió y terminó el segundo. Bien. Después de aquello que en, en el, con los comisarios de, de, de Silverstone, básicamente, eh, me dieron la razón de mi argumento. Todo se quedó así. Nosotros perdimos la primera posición, pero quedamos segundos y nos íbamos a olvidar de esto. En aquel momento, Max Mosley había puesto un, uh, un FIA Observer que se llamaba Roberto Causo. Roberto Causo, sí. No, no me acuerdo. Una... Nombre. Robert, sí, Roberto Causco, sí, sí. Y era el abogado de Frank Williams después de la muerte de Senna el que defendió a todo el grupo Williams porque hubo un momento en que básicamente los podían meter en la cárcel ¿eh? uh -huh. por, por, por negligencia. Entonces estaba Padre Head, Eddie Newey y Frank Williams estaban en un poco en la, en, la, en la picota ¿eh? y casi casi no iban a Italia ni porque por miedo que los metieran en. En preventivo, ¿no? Entonces, este, este abogado que trabajaba para la CIA, al cabo de 10 días, hizo un rapor donde explicó el, el trajineo que tuvimos, director de carrera y yo, etcétera, y todo lo que pasó allí. Y de allí nos metieron, nos descalificaron en Silverstone, nos metieron dos carreras de sanción que no pudo correr Michael y, el, y un millón de dólares de multa la multa más grande de la historia en aquel momento. Y al director de carreras lo echaron. Para que... Allí es donde empezó todo. A partir de aquel momento, todos fuimos a mirar el punto, la coma del reglamento para ver quién podíamos joder. O sea, esto fue la apertura la, la, la de la caja de Pandora de, del gran Frank Williams que, que hizo en, en Silverstone. Por Por eso dice, yo no lo he tenido nunca dice, dice en el chat, dice Daniel, Daniel Ciruelo, eh, un colega. Dice, ya, me, ya me, 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 fui Frank, me podría pasar dejo. horas escuchando a este hombre. Y, no, nosotros, y nosotros. Bueno, Ay, Ana. Hasta Ana, luego. Ana, gracias, gracias, Ana, Joan. Ana, yo me tengo que ir. Ana, dime. Me gusta tu árbol de Navidad. Dime. Si está bonito. <laughs> Eh, bueno, Ana, pues, <laughs> Ana, buenas gracias. Gracias. y buenas navidades y buenas saludos. Gracias. Que, que tenga buena fiesta. Feliz año. Feliz año. Yo también me. Digamos, a la... Bueno, eh, yo a el a. Prat, eh, que me dice que te tienes que ir muchísimas gracias de verdad por estar otro día más con nosotros. Para mí es todo un placer que estés aquí, que nos expliques la Fórmula 1 vista desde alguien que de verdad sabe sabe lo que se cuece ahí dentro porque has estado tira de años importante ahí dentro y que tu opinión te digo sinceramente eh, la valoro sobre todo y ante todo por una cosa y es por lo que me encanta tenerte aquí que hasta el día de hoy has demostrado que no te has casado ni con María Santísima más que con tu santa esposa y que eres capaz de, de, de decir realmente lo que piensas sin y... Y hoy en día se conoce como lo políticamente correcto por eso te digo en serio y esto, no, y esto de verdad no, te lo no estoy diga... diciendo te lo estoy diciendo de verdad eso es por lo que más te admiro de todo yo, yo, no, yo no digo que tenga la razón, pero lo que sí digo es lo que he sentido, lo que he vivido y lo que siento de corazón en un, en un deporte, es por uh, uh, trabajo, que ha sido toda mi vida. Y es obvio que no me voy a callar porque no tengo por qué ni, 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 ni hacer feliz ni a uno ni a otro. No soy ni de Verstappen ni de Hamilton. Soy de Verstappen cuando lo hace bien, soy de Hamilton cuando lo hace bien y soy de todos cuando lo hacen el trabajo bien. Intento, intento no de, de entrada no crucificar nunca a nadie. ¿no? Y, 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 y hablando de esto, que de, del reglamento, un, un punto muy importante: siempre hay dos cosas en el reglamento, lo que está escrito y el por qué está escrito, la moral de la regla. Y cuando hay estas dos cosas. Cuando se juega con la moral de la regla es cuando se, a veces uno puede interpretar de una manera y otra persona lo puede interpretar de otra manera. Y este es el gran problema del reglamento uh, de la Fórmula 1, que siempre hay dos balanzas. Lo que significa... No, ¿vos crees que, de, de ¿Por qué se ha hecho esta regla? ¿Vos crees que la FIA va a intentar en algún momento zanjar estas cuestiones de... De, yo, del, yo soy... de, de, del ver, de estas interpretaciones de la regla y que sí, sí, la regla yo, sea exacta yo, yo, y se yo, terminó? Yo, yo, seguramente, el reglamento no pues lo puedes o no lo puedes cambiar, es igual, tal, tal, lo mismo. Pero lo que sí haría sí. es experiencias que van pasando de momentos que son eh, de incertidumbre que la gente no entiende, explicarlos en el Drivers Meeting, decir, oye, si nos encontramos en una situación como en tal sitio, por un vídeo, esto, esto, la decisión que voy a tomar es esta. Si nos encontramos en esta decisión, es, o sea, es ir eh, aprendiendo cada carrera de, 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 de lo que de verdad uh, el tipo que está arriba, que es el que tiene que ser el, el jefe, porque necesitas un árbitro, sin duda alguna, y que sea duro, uh -huh. que, no sea, que no sea flexible. Y, que no, uh -huh. y este árbitro no va a ser simpático para todo el mundo tiene que ser un árbitro que sea justo y correcto y como mínimo si no es justo que sea constante. Y esto es lo que lo que hay que hacer, es explicar estos puntos delicados que se van que van surgiendo en carreras en carreras, estos puntos delicados qué decisión toma, porque después los equipos saben que si esto pasa el director de carrera va a decir esto. Pero si no saben lo que va a hacer el director de carrera se la juegan y a veces se salen con la suya. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Entiendo. Entiendo. Por esto que se puede mejorar muchísimo, pero cuidado que sin un reglamento mucho más específico, mucho más claro, con ejemplos y con cosas, difícilmente se puede llegar a, a, al óptimo. Y sobre todo, si encima tienes esta, esta desgracia de tener tres comisarios cada vez diferentes en cada circuito, son tres miradas de la parte, dijéramos, del por qué se ha hecho la regla, qué significa la regla y no solamente lo que está escrito en la regla. Y esto llega a, lleva a la confusión, ¿no? Pues muchísimas gracias, Joan. Eh, feliz Navidad. Hay un, eh, dice, hay un dicho que dice. Hay un dicho que dice. Hay un dicho que dice: el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Eso seguro. Ahí, ahí está. Eh, más dicho y, y con esto me has dicho viejo, ¿eh, cabrón? No, 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 no para nada. Lo que, a, lo, a lo que voy es a lo experimentado, que es lo importante. A, ti, a la cueva. a la cueva. Pues lo dicho, Joan. Oye, de verdad, muchísimas Adiós. gracias por estar con nosotros. Que paséis buenas fiestas. Igualmente, buenas Joan, fiestas, muchísimas gracias. Bien Muchas con gracias. Que con todos y que disfrutéis. Un Igualmente, beso un, beso un beso a todos. Un beso a ti, Joan. Adiós. Gracias. Saludos. Ya, ya se ha ido nuestro amigo Joan Villa del Prat y seguimos nosotros, seguimos nosotros con... Y quedaron los tres. Y sí, sí quedaron, eh, ya llega, cuatro? ahora es cuando llega, ahora es cuando llega, ahora es cuando llega, ahora es cuando, cuando, lo... llega, ahora es cuando llega, sí, ahora es cuando... La hora de gamberra. Sí, sí, mira, 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 mira la pantalla, sí, sí. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> eh, ahora es es ¡Ya cuando llega la dice. Ahora es cuando y ya han salido todos. A dime, falta dime. de cámara, que no nos funciona. Sí, dime. A, ¿qué a falta de cámara, estoy cambiando el nombre de usuario todo el rato. Ya, es que me estaba volviendo loco, mamón. Oye, eh. no. Aparte, lo del violín, es que yo lo del violín lo pongo cuando. cuando es, es algo que, que, que disfruto mucho porque la siguiente es que nosotros nos quejamos muchas veces de la prensa que tenemos. La prensa que tenemos. No, yo ya lo, lo, lo he hecho, lo he hecho siempre. Eh, mira, lo decía Herder Zaragoza que estandarizar los criterios, correcto. Estandarizar los criterios de una puñetera vez para que todos sepamos a qué atenernos. No, pero quiero decir, nosotros criticamos Exacto. criticamos mucho a los medios españoles con toda la razón del mundo, por grandes medios, no hablo de las pequeñas. Porque aquí en España se da una curiosidad, que son infinitamente mejores eh, las páginas pequeñas Fórmula 1 otro deportes no lo sé. Tampoco. Pero de Fórmula 1 sí sé que hay quiero decir pequeña, no estoy, no estoy ni nada de eso, sino que a lo mejor páginas con no tanta difusión, ejemplo, Graining ejemplo, nuestros compañeros de Graining oh, Es que como cambia eh, el eh, eh. páginas así más pequeñitas que son mucho más ecuánimes, son mucho mejores que tal. Pero yo me refiero a los grandes medios. Los grandes medios en España son un desastre. O sea, van al clip eh, fácil se basan pero el relato para los afis, que hay que son Alonso de Carlos hay no tanto pero sobre todo aloncistas y se les da se les da pienso para que se alimenten y tal y yo los critico constantemente y creo que tengo toda la razón del mundo en esto no me la, creo que no me la puede quitar nadie los España lo, los grandes medios grandes periodos radios y demás. pésimos pero es que mirar chicos ¿verdad? de Inglaterra es, es, es el desfase absoluto, o sea, grande fauto, que eso es un videojuego donde puedes ir por ahí matando y haciendo todo tipo de tropelías, eh. todas las portadas son robados. A ver, voy a empezar con Adrián Santos. Yo creo que después de siete años de arrase de Mercedes con todo tipo de ayudas, carreras regaladas... Eh, 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 reglamento a medida, ilegalidades limitadas, en fin, después de todo eso, que me vengan los británicos a montar este circazo que se han montado porque perdió el mundial. me parece que se ha ido un poco la olla, ¿no? Bueno, eh, y no solo eso, no sé si has visto que también lo hacen de forma sutil, en... porque eh, estábamos viendo a. La... Ahora, mientras hacíamos el programa, el top 50 pilotos del año de Auto sport era. Sí. Pues eh, que ponen a Hamilton primero. O sea. no, no lo sé. Llámame loco, pero para mí no ha sido el mejor piloto del año. Eh, hay una mafia, porque es una mafia, en cuanto a la prensa británica en el paddock de Fórmula 1, tremenda. Pero tremenda. Eh, yo que he estado acreditado a un gran premio de Fórmula 1 como periodista, a mí sinceramente eh, me da la sensación como que te miran siempre por encima del hombro, de que te tratan bastante mal, eh, siempre, 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 eh, si tienes tú que hacer una pregunta o lo que sea, eh, se, se te ponen por delante. Cuando lo típico que salen los pilotos al corrillo y tal, a hablar con los medios, siempre se te cuelan, se te ponen por delante. Para mí es que no hay eh, peor prensa que la prensa británica en el motor sport. Es que no hay peor. Y es un sentimiento que he tenido yo trabajando como profesional durante muchos años y que además eh, la tengo, tengo ese esa sensación como consumidor de, de, de prensa, porque al final el inglés es un idioma que entiendo a la perfección y que también puedo leer crónicas, también puedo leer noticias en inglés, y es que lo que estamos viendo en pantalla, es lo que estamos viendo en pantalla. Lo que, no dice, lo que dice el de Zaragoza tiene toda la razón. Los ingleses se piensan que la F1 es su cortijo y que pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Yo quería preguntarle a Guillermo. porque Guillermo, Bueno, fueron ocho años. Claro, yo quiero, espera, yo quiero preguntarle a Guillermo porque eh, Guillermo sigue, sigue la Indicar. Pasenado nada la Indicar, seguirá sí. los, medios, los medios estadounidenses. Yo no sigo Indicar, sigo los medios estadounidenses por la NFL, porque luego en, ya os digo que yo participo también en ¿eh? el partido y que hablo de. normalmente hablo de, de bandera azul y de, y de a uno, pero también hablo de la NFL porque me encanta ese deporte. Y yo lo que noto, por ejemplo, en los medios estadounidenses es algo que no tienen los británicos. O sea, en Estados Unidos eh, es mi sensación, eh, Guillermo, tú, tú ayúdame y dime si estoy en lo, en lo correcto o no. Porque, sí, porque yo, por ejemplo, en los medios estadounidenses sí que me he dado cuenta de que les importa un, una nariz Quien sea o de dónde sea. Si alguien, por ejemplo, yo hablo personalmente de la NFL, si alguien hace un partidazo, les da igual quién sea, de dónde sea, eh, lo elevan. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo respetan, le, le dan su espacio como ganador, como triunfador, eh, con respeto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si a la semana siguiente es otro, sí, sí, sí. no les duele, no les duelen prendas. Eh, elevan a ese otro jugador que lo ha hecho muy bien y lo suben a los altares. No hay equipos preferidos. ¿Me entiendes uh -huh. lo que te da dónde yo quiero llegar? O sea, que dan la información quizás de un, desde un punto de vista intentando ser más ecuánimos, porque yo veo ESPN, eh, Fox, Sport y todo este tipo de canales y, y es, es alucinante. Yo por eso eh, les admiro. Porque el trabajo que ves que hay detrás preparándose las cosas y no solo eso, sino el respeto que le muestran a los triunfadores, a los deportistas que ganan. No como aquí, que aquí... Eh, por ejemplo, los británicos no ha ganado Hamilton, ya todo es un desastre. En España no ha ganado eso es todo un desastre. En Italia no gana Ferrari, es un complot mundial. En Estados Unidos yo creo que necesitamos un poco más de eso, ¿no, Guillermo? ¿Cómo lo ves tú? Pues Sí, sí, sí totalmente. Tú me preguntabas por la indicar, es que no se me ocurre, o sea, es, es imposible. Los, los medios de indicar, por ejemplo, pues este año ha ganado Palón, no, no vas a ver a nadie faltando al respeto, intentando demeritar de alguna manera apaló por, no por no ser estadounidense, cuando el subcampeón al final ha sido un estadounidense, que ha sido New Garden, que es quien ha perdido el título, por así decirlo. Y no, no lo vas a ver. Y estamos hablando de un campeonato que con toda la proyección y, con, y siendo una categoría eh, increíble, profesional, de monoplazas, no deja de ser un campeonato nacional, en el que probablemente mm, hace 50 años solo corrían estadounidenses. Y eso ha cambiado. Y cada vez están llegando más pilotos europeos que... Desde la Fórmula 2, eh, pues no tienen esa oportunidad. Es el caso, por ejemplo, de Cristian Lungar o de Calumilot en los últimos años. Y no vas a ver a ningún medio criticando eso, para nada. Ni faltando al respeto a estos pilotos, ni nada. Yo, eh, el único caso en el que llegué a ver algo fue, fue cuando Takuma Sato ganó sus primeras 500 millas de Indianápolis en el año 2017. Que bueno, había gente que lo criticó en el sentido de que, claro, como es el último domingo de mayo, siempre se celebra, si no me equivoco, es en el día de los caídos. Y bueno, hubo gente a la que no le gustó que ganara un japonés en Estados Unidos en ese día. Pero vamos, cuatro frikis. Más allá de eso, nada. Y además, eh, voy a añadir de que no es solo la prensa, sino también el aficionado. Allí en Estados Unidos, eh, la cultura de, del deportista. Trasciende de banderas. Mira que los estadounidenses son los más patriotas que te puedes echar en cara en el mundo. Son muy patriotas. Hombre, Pero eh, sin embargo, a ver, a ver, en, en eh, cuestión... que, que yo he visto la NFL cargarse la carrera a un tío por arrodillarse durante el himno nacional. Esa Colin ¿No es le, le arruinaron la carrera por faltar al respeto a la bandera. Mira que ellos son patriotas hasta 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 de forma exageradísima pero yo no les he visto sí, sí. yo te lo digo en serio yo no les he visto sí, yo veo, es que veo el fútbol americano y, y hay jugadores hombre, no hay muchos pero sí que hay jugadores está, está Villanueva nueva por ejemplo que es español que juega ahora en la línea ofensiva de los últimos Ravens y tal y hablan con él con un respeto o sea, y jugadores que, que no son sí. de allí o tal, y, y, a ellos les, yo creo que les da igual o sea ellos tienen la cultura del ganador entonces al que gana se le alaba y, y no se dedican a decir, no, es que ha ganado por cogitación, no ha ganado por. No, 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 no. Al que gana se le respeta al máximo. Y es algo que creo que debemos aprender. Si quieren conquistar el mercado americano, como dicen que quieren conquistar el mercado americano, que al final el mercado americano es muy importante porque muchísimo. Porque ellos tienen un show business que es espectacular. Cualquier cosa que tocan, aparte de convertirla en oro. Eh, Guillermo sabe perfectamente que eso es así. O sea, el baloncesto, la. El béisbol, el hockey, la NFL, eh, la indicar está subiendo. O sea, eh, ellos es el show business. Eh, en en eso yo creo que no hay nadie mejor que los americanos. Lo dicho. Para mí los americanos, en ese tipo de situaciones son los mejores. Para montarse el show y dar espectáculos son los mejores. Y creo que, que esa es la única parte buena que deberíamos coger de ellos y que no estamos cogiendo. O oh, esto de Liberty Med. Bueno. Es, es, es totalmente es que mmm, ya el ambiente que se respira en el paddock de la indicar y en el de la fórmula 1 es completamente distinto porque es que no hay esa sensación de que de que un piloto por ser de un país eh, va a ser distinto a otro no hay esa sensación en indicar porque el aficionado yo me acuerdo hace años cuando estaba Uriol y tal, cuando quedó segundo en la clasificación de la Indy 500, no recuerdo el año. Eh, en, fue, en ese si momento. no recuerdo mal, fue el año que, que Alonso quedó fuera. Si no recuerdo mal, creo que fue este año. Eh, no, no. Uriol eh, servía, me refiero, la primera vez. Que, que salió, que fue el primer piloto, me parece que fue el primer piloto europeo o algo así, en conseguir salir en la primera línea de, de la Indy 500. Y te, te digo de hace muchos años, yo era pequeño, pero recuerdo de que pasaron un, un reportaje y tal, eh, fue en el año 2011, ahora lo estamos mirando. Eh, sí, pasaron un reportaje y tal y entrevistaban aficionados el típico aficionado que va a la Indy 500 con la caravana y tal y le preguntaban, ¿qué opinas de que esté un piloto español en, el, en la primera línea de la Indy 500? Y el aficionado decía, ah pues esto es muy bueno y tal porque aquí se se le respeta mucho a Oriol porque sabemos que es muy difícil venir a un campeonato como este eh, viniendo de fuera y y aquí se le apoya mucho para que no se sienta solo. Y, ¿y eso, un aficionado. Y preguntaban a aficionados y todos estaban contentos de que Uriol estuviese en esa primera línea. Porque decían, bueno, es que ha hecho historia. Esa cultura no está en la Fórmula 1. Ese respeto por pilotos de otros países no está en la Fórmula 1. Y aquí... Dime, dime. No, y, y aquí en, en Europa, en general, en Europa, eh, parece ser que el piloto de tu país, o estás con él, o eres un anti de ese piloto. Sí, sí. Es la no, cultura que parece. Aquí en España ya sabemos que eso pasa. No, pero que te iba a preguntar: eh, ¿Estáis en Cheste? ¿Estáis ahí? ¿Qué estáis probando? ¿Qué están probando los chicos? No, 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 que pasó algo. Quiero que cuenten qué pasó. ¿Qué es eso? Porque no lo habéis contado. Bueno. Ahora estamos en la hora golfa. Ahora se permite cualquier cosa. Podéis decir cualquier Exacto. cosa, hablar cualquier cosa, eh, lo que queráis. Pues estáis. Eh, hay libertad absoluta y son las 9, ya. Creo que ya se ha pasado hasta el horario infantil. Sí, el horario infantil ya ha ya cerrado. No, a ver, eh, aquí estamos con, con GRS que están rodando pilotos, pero es el último test de, de postemporada que hay. Entonces, nada, están aquí rodando eh, tres pilotos, eh, los cuales no podemos decir quiénes son, pero bueno, están aquí. Eh, no, como que no podéis bueno, no, ¿no este decir quiénes son? Es... No, no. no, no. No se puede publicar esas esta, sí. cosas. Normalmente es posible. No, los metas en de problemas. Vida. Pero más por los no, no, que pilotos no lo que, por sabía, el que, por el que equipo, no lo sabía, ¿eh? Mati, no sabía que no podían decir que había gente probando allí. No, no, podemos decir que hay gente probando. Lo que no podemos decir quién hay. Porque estos test, a ver, se hacen todos los años, están todos los equipos, no es algo que solo esté GRS, no, está, bueno, no sé si todos, pero la mayoría están de equipos. Y es algo que se hace normal y habitualmente. Están eh, hasta la Fórmula 3, todas las categorías pequeñas eh, aprovechan. Cualquier mínimo día del calendario que se permita para hacer test. Ya en sí, Fórmula sí. 3 está regulado, pero aún así eh, te aseguro de que hay pilotos que ruedan con el GP3 antiguo, que eso sí que está permitido, e incluso con GP2 antiguo, que eso sí que está permitido, y hay pilotos haciendo kilómetros y tal, pero. Claro, a los mismos pilotos no les gusta de que se hable de que están probando con tal equipo tal. Pese a que en el paddock se sabe todo porque ven las caras y incluso hay equipos, hay equipos que ponen en el en el timing ya el, el piloto pone su nombre en el timing, pero por ejemplo nosotros ponemos GRS 32, 33 y 34 que son los dos sales que llevamos. Ya está. Para que no se sepa quién, quién está rodando, para que alguien externo al de esto no sepa quién está rodando. Eh, te iba a preguntar Pero lo hacen también una, una pregunta seguido. que me corroe por dentro, Adrián Santos, y tengo que preguntártela. ¿Estás porque... ¿Te terminado el cervezaco ese que tenías ahí en una jarra de medio litro? Eh, pues no. Yo tengo otra, ¿eh? Él tiene otra. Él tiene otra. Tiene otra. Tiene otra. Escúchate, Más no nada, la termino. No, si, si me corro en las <laughs> entrañas porque yo estoy aquí en mi casa y, y, no, y no tengo cerveza, por eso me he quedado así, yo la madre que lo parió, ya que se lo está pasando, ¿sabes? <laughs> Hombre, es que llevamos aquí trabajando desde las 9 de la mañana. A ver, eh... Vamos a hablar con Partina. Ahora, yo Guillermo, Guillermo, Guillermo está trabajando desde las 9 de la mañana. Él es un tío serio. Tú estás golpeando por ahí. Pues ha sido hoy al revés. <laughs> Guillermo está trabajando ahora mientras, mientras ha pasado todo el día sin hacer nada. No, yo os conozco revés, y yo os conozco, el Guillermo está trabajando, tú estás por ahí pasando teléfono, no, Ay, mira, así y tal, tomar un café haciendo tal. Haciendo, de, haciendo claro, de guardaespaldas, no, claro, no, no, no sé. ¿Eh? No ves que lleva el gorrito, mira, la, mira, se ha bro, dejado bro, la barbita y así. Y hoy no ha de... trabajado. Claro, se ha dejado no la barbita. No ha trabajado porque claro. no puede publicar nada y como no puede publicar nada. Se ha dejado la barbita claro, de gíster, se ha dejado la barbita de gíster claro. y tal, y, y el gorrito y no sé qué, y el pobre Cuánto Guillermo. Tanto. El pobre Guillermo de Sola Sol trabajando, Está trabajando, dejando, ahí, eslo, petra, es lo mandos allí a trabajar, <laughs> venga para arriba, para abajo, y el claro, Adrián por allí, hola, que, me llamo Adrián, ¿qué tal estás? Y tal. Nah, Adrián, ya nos conocemos. O sea, eh, tú eres la parte hola. de relaciones públicas. La parte de relaciones públicas. Y Guillermo es el que Hombre. curra ahí como un león. El que curra como un león, por cierto, Guillermo. Eh, ¿sabes algo sí para Pero la... a estos tres a que hemos ido trabajaba a estos esto a trabajar, ah, a esto, pues, a si trabajar no podemos, como corresponde si no se puede publicar nada a qué se ha ido a golpear a, a hacer clientes quién lo sabe ¿Ah? no, quién ha trabajado no si es que encima Guillermo te va a preguntar pero ahora lo tengo redactando oye te iba, te iba a preguntar Guillermo para la sí. indicar del año que viene cuando empieza y todo eso y si hay alguna novedad importante que haya pasado estos últimos tiempos pues mira, cuando empieza ahora mismo me acabas de pillar un poco en fuera de juego. Sé que es el 27 de febrero, mira, más pronto que nunca. Fin de semana del 27 de febrero, como es habitual en san Petersburg, circuito urbano en Florida. Y eh, novedades recientes en parrillas, si no me equivoco. Sí, efectivamente, solo hay una. Qué bueno es el fichaje... De... Por el equipo Dale Coin de David Malucas, joven piloto estadounidense, lituano, si no me equivoco, que ha sido subcampeón de Indy Lights, la Fórmula 2 de la de la IndyCar, piloto con mucha proyección, interesante. Y luego, sí que es cierto que, para, para ya mencionar, pues un poco nombres que os suenen, que han estado haciendo test, en, a ver si lo digo, eh, Jack Aitken, que ha sido piloto de. De Fórmula 2 los últimos 3-4 años. Y de Fórmula 1 dos carreras. Y de Fórmula 1 <laughs> una carrera. Eso. Y eh, Stoffel Ex expiloto de McLaren, actual piloto de Mercedes en la Fórmula E, ha hecho un test. Ahora mismo no me acuerdo de con qué equipo, lo siento. Pero sí, sí, ahí tenemos al belga que, no sé, igual, igual con la... Retirada próxima de Mercedes de la Fórmula E, pues ya también está empezando a mirar para Estados Unidos. Y una pregunta que tengo, porque eh, que no se me olvide, porque quería preguntarte. Ah, no, no. Eh, claro. Dime, ¿sí? Por cierto, que esto no te lo hemos comentado, es que bien. Takuma ¿Sí? Sato sigue. Y sí, si eso. ¿Ya me lo había dicho Guillermo la otra vez? Sí. No. no. Sé. No, porque se confirmó esta semana. Ah, o bueno. Entonces, a lo mejor me dijo que estaba ahí. el, ahí... el 9 de diciembre. Hace... No, no, hace una vale, semana, vale, no, no vale, pasado, vale. Sí, entonces, sí. entonces es que me dijiste que estaba ¿Me? en negociaciones. No, no. Es que Guillermo, como es un, sí, tío, como es un tío que está informado, ¿no? ya sabe por adelantado lo que va a pasar. Y me, yo recuerdo que me dijo algo de que Takuma tenía muchas posibilidades de seguir. No, pero te quería preguntar, porque me ha hecho mucha gracia ver a alguien que tú conoces bien, a Indy. Eh. Sí. quejarse de las maniobras de Sergio Checo Pérez, un tal Sebastián Burdoa, quejándose de las maniobras de Sergio sí. Checo Pérez diciendo que eran maniobras sucias, etcétera. Precisamente Sebastián Burdé. Precisamente él hablando de maniobras sucias cuando yo he visto por ahí algunas cositas donde a él no le dejan precisamente. Bueno. No, no. No, bueno, Bourdé, si no, si no me equivoco me suena que no es la primera vez que a veces le gusta le gusta hablar más de la cuenta. Es que Eso si no me equivoco, él se, jugado, él se ha jugado campeonatos y ha hecho guardadas así importantes. Quiero decir que precisamente él nos va a hablar el... de la defensa de Sergio Checo Pérez con, con, con Hamilton este fin de semana. No, 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 para nada. Bueno, tickets. Bueno, pues, eh, no, queda todavía. Que... A ver, es una cosita sola. Eh, eh, ¿Burdes qué espera? O sea, yo entiendo que indicar es un, un deporte más individual, eh, pero la Fórmula 1 es un deporte de equipos. Y si uno no está peleando el campeonato y puede ayud ayudar a su compañero a ganar el campeonato lo va a hacer porque es porque primero que for, tiene que formar parte de tu interpretación de trabajar en equipo y en segunda instancia no, porque el equipo te lo va a pedir. Te va a pedir que hagas eso. Pero es que Mati, Mati, más fuera de lugar todavía. La Indicar es un deporte más más duro, o sea, más más permisivo con el contacto entre pilotos, entonces es que no A ver, no lo sé, no lo entiendo. No, no entiendo no, es que por eso es te que digo que no me, puedes, me no, extraña porque no. puedes es criticar lo que hace Chico Pérez, seas Sebastián Bourdés, seas Toto Wolf o seas mi vecina del quinto. Uh -huh. Por eso digo sí, que sí, me, sí. me extrañaba, me extrañaba esa, esas declaraciones, pero bueno. Eh, eh, lo que os decía es que tenéis dos opciones, porque voy a poner ahora a, eh, Los reflejos de, de Omar Álvarez. había puesto todavía porque como estaba yo ya nos hemos ya, y no nos hemos puesto para la radio y tal, para nosotros sí, claro, para el programa para, para luego subir. Eh, así que tenéis dos opciones, os podéis quedar y despedirnos luego. O os despido ahora y ¿Qué queráis vosotros amigos. Hombre, Fran ¿Eh? Fran, queda la, la fantástica ronda de 10 coches. Que no he explicado nada de la ronda. Ah, ah vale, no pues mira, nada mira, todavía. Vamos, queda... vamos a hacer una todavía queda. vale, vale, vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Entonces voy a poner. Eh, primero voy a poner a nuestros. Mira, ahí lo, ya está en pantalla. Eh, a nuestros amigos de, de Mundo Motor Sport. Después voy a poner a, a Omar Álvarez, si os parece bien. Voy a poner aquí. Ah, bueno, puesto... eh, pues ah, vamos a, a primero, como siempre, a nuestros amigos de Sport, después vendrá Omar Álvarez y después ya eh, nos cuentan más cositas Adrián Santos esto que vámonos con con compañeros de mundo ¿Crees que ser un piloto en el automovilismo es fácil? Aquí te decimos lo que necesitas saber sobre el universo de la velocidad y todas sus categorías. Mundo Motorsport 1340 con Carla Romero La Diabla. El único espacio en el cuadrante con información total sobre automoción. Martes y jueves, 10 de la mañana, por Frecuencia Deportiva. Mundo Motorsport 1340. Espéralo a partir del 30 de marzo. Bandera Azul, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Les saluda Omar Álvarez, arroba o 1 y ya lo saben, desde el Pit Wall. Les tengo los datos, los récords y los reflejos del Gran Premio de Abu Dhabi en esta ocasión. La última ronda del Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1, la temporada 72, llegó a su fin. Y bueno, aquí les tengo, como siempre, como cada jueves de Fórmula 1, con muchísimo gusto, todos los datos, las estadísticas que nos arroja cada compromiso de la Fórmula 1. Y les adelanto también algunos datos generales de toda la temporada, algunos récords que nos arrojó toda la temporada eh, de Fórmula 1 del 2021. Así que bueno, pues eh, entramos directamente en eh, materia. Se corrió la ronda número 22 del serial más largo en la historia de nuestro deporte, con precisamente 22 fechas pactadas en el Mundial de Pilotos de Fórmula 1, que además eh, pues, se, se definió el pasado fin de semana arrojando al piloto número 34 en lograr un título en la historia de la Fórmula 1, Max. Max Verstappen consiguió su primer título mundial y se convirtió en el primer piloto neerlandés en lograrlo. Por supuesto, todo, todo esto bajo un final de infarto muy polémico, también muy emocionante, hay que decirlo, y como todos esperábamos, luchando en realidad hasta el final. Sin embargo, algo empañado por las decisiones muy controversiales de la dirección de carrera, que como en otras ocasiones ha sucedido. Eh, la diferencia en esta ocasión es que eh, esa manipulación y esas decisiones tomadas por la dirección de carrera afectaron eh, en esta ocasión al equipo de Mercedes y directamente a Lewis Hamilton, que llevaba la punta, que llevaba la cuerda y mantenía en ese momento, en el momento del despliegue del auto de seguridad, después del incidente con Latifi, bueno, pues eh, viene la controversia, las cuatro vueltas más controversiales en la historia de la Fórmula 1 reciente, el procedimiento, insisto, el procedimiento y la forma en la que se dieron las cosas bajo las decisiones de Michael Massey al frente de la FIA, eh, aparentemente se ven de una forma que manipula el resultado, todo esto, por supuesto, y evidentemente con la intención de mejorar el espectáculo para no terminar bajo safety car, bajo el auto de seguridad, lo cual nadie habría, a nadie le habría gustado terminar un mundial así, con un auto de seguridad, pero la forma en la que. Eh se manipula el procedimiento de ingreso y retiro del auto de seguridad, me parece que es lo incorrecto. Y hay que decirlo, como también dijimos las veces en las que eh, el órgano regulador favoreció a Mercedes y favoreció a Hamilton, en esta ocasión esos procedimientos, esa forma favoreció al equipo de Red Bull, favoreció al equipo de Max Verstappen, que también, hay que decirlo, hizo su trabajo, lo hizo de manera extraordinaria durante todo el año. Eso no empaña lo que hizo Red Bull y Max Verstappen durante todo el año, porque además fue mejor, y ahora que les comparta las estadísticas, les voy a decir por qué. Finalmente sí empaña lo que resultó en esas últimas cuatro vueltas, pero finalmente, finalmente me parece que se hace justicia, justicia divina. Max Verstappen fue el mejor durante toda la temporada, Red Bull no fue el mejor durante toda la temporada, sin embargo, estuvo al frente en diferentes rubros, más poles, más victorias, eh, etcétera, y bueno, pues se, se merecían el título, lo que yo discuto y mi punto eh, en particular, que lo dejo también aquí en este espacio de bandera azul, es la forma en la que se dieron las cosas al final. Del Gran Premio de Abu Dhabi. No estoy en contra, no estoy en contra de que Max Verstappen haya sido el campeón del mundo. Tampoco estoy a favor de Lewis Hamilton. Me mantengo en una posición imparcial y les confieso que al final mi pronóstico era que Max Verstappen fuera campeón del mundo. Sin embargo, no me gustó, insisto, no me gustó la forma, no me gustó. Eh, verlo campeón del mundo de esa, de esa forma, a pesar de que Mercedes haya sido campeón del mundo en varias ocasiones, también bajo la eh, sombra de la FIA y bajo la protección del de máximo regulador. Así que bueno, pues eh, trato de mantenerme de manera equilibrada, descalifico las trampas o las posibles trampas que haya hecho Mercedes en el pasado, como también en esta ocasión descalifico la forma en la que la FIA procedió. Para terminar el Gran Premio de Abu Dhabi, que al final le arrebata a Lewis Hamilton en la última vuelta, prácticamente con gomas más frescas y con neumáticos blandos. Evidentemente tenía ventaja el neerlandés, y ahí me parece muy acertada la decisión de Red Bull de ingresarlo a los boxes, montarle esos neumáticos, y evidentemente, bueno, al final termina ganando la competencia en un final de infarto, en una vuelta espectacular. Era, era evidente con esas gomas y con eso con gomas más frescas y con gomas blandas, era evidente que Lewis Hamilton no, podría, no podía defenderse. Ahí es donde falla Mercedes, por supuesto, la falla de Mercedes es ahí en la estrategia. Sin embargo, bueno, los estrategas de Mercedes no contaban con que la dirección de carrera eh, habría de manipular el eh, procedimiento del auto de seguridad. Así que bueno, pues muy polémico, finalmente muy polémico y por supuesto mis compañeros estarán platicando y entrando a profundidad con todo, todos estos detalles que menciono. Aquí está por lo pronto mi opinión al respecto, pero entrando como siempre con los datos, con los eh, récords y los reflejos del Gran Premio de Abu Dhabi, les cuento que fue la victoria número 75 para Red Bull, onceava de la temporada y por eso mencionaba yo anteriormente esto, Red Bull. Eh, en varios rubros está por encima de Mercedes y me parece que eh, al final del día Max Verstappen es un legítimo campeón, como también Mercedes es un legítimo campeón del de, de cam, eh, Campeonato Mundial de Constructores porque tenían el mejor auto. Así que me parece que está equilibrado en ese sentido, me parece que las cosas en la Fórmula 1 son equilibradas. El motor Honda, el motor japonés de Honda consiguió su victoria número 89 en la Fórmula 1 en su última participación de manera oficial y bajo esa nomenclatura. Recordemos que Honda apoyará básicamente a Red Bull, quien continuará con el desarrollo de sus motores de manera propia. Max Verstappen llegó a la marca de 20 victorias consiguiendo la número 10 en esta temporada de Fórmula 1. De 20 triunfos que tiene el neerlandés, 10 han sido conseguidas solamente en esta temporada. También subió a su podio número 60 eh, en la Fórmula 1, el piloto neerlandés. Luis Hamilton en la segunda posición subió a su podio número 182 y sigue ampliando ese récord. Este fue el podio número 6 en la Fórmula 1 para Carlos Sainz, el madrileño, eh, cuarto de esta temporada, que me parece también hay que destacarlo con una. Eh, temporada espectacular el piloto español que se logra meter además ahí como mejor del resto en la quinta posición y además termina, termina por delante de su compañero de equipo, el eh, supuesto y entre comillas el predestinado, el número uno, el piloto número uno de Ferrari, el que la casa de Maranello apuesta con todo. Pues eh, finalmente Carlos Sainz eh, la hace y la hace grande, terminando en la quinta posición, cuarto podio de la temporada y además, bueno, con. Eh, una serie de datos y de récords establecidos por el madrileño eh, de manera extraordinaria. Honda se despide de la Fórmula 1 como motorista, como decía yo anteriormente, propulsando el RB16B que alcanzó el podio número 223 de su historia en Fórmula 1. El eh, eh, podio ya lo conocemos, Max Verstappen, Luis Hamilton y Carlos Sainz. La posición de privilegio del sábado fue conseguida también por Max Verstappen que consiguió su pol número 13 en la historia de la Fórmula 1, segunda en Abu Dhabi y décima de la temporada también para liderar ese rubro este, este año, con lo cual también, insisto, se confirma eh, que el piloto neerlandés está por delante de Lewis Hamilton en la parte deportiva. Verstappen logró dar la vuelta más rápida el fin de semana en Jazz Marina durante la prueba de calificación y estableció el primer récord absoluto del reconfigurado circuito. Árabe, su crono fue de 1 minuto 22 segundos, 109 eh, milésimas. Y ahora el campeón del mundo, Max Verstappen, el ahora campeón del mundo, logró establecer la vuelta más rápida en el circuito de Jazz Marina, también la vuelta récord durante el Gran Premio del Domingo. Eh, Max registró un tiempo de 1 minuto 26 segundos 103 milésimas y con ello logró un punto adicional y el premio DHL del fin de semana, además del hat trick número 3 de su historia. Recordemos que el hat trick se logra ganando la competencia, partiendo desde la pole y logrando la vuelta más rápida. Solamente le faltó liderar todo, todo el gran premio, toda la competencia para poder eh, asegurar un gran... Chelem o Gran Slam. Pero finalmente, Max consigue en Abu Dhabi su tercer hat-trick de la historia. La máxima velocidad registrada el domingo pasado en el circuito de Jazz Marina en el sensor de eh, máxima velocidad del Speed Trap de FIA fue para Pierre Gasly en el Alfa Tauri, cruzó a 334,8 kilómetros por hora. El piloto francés también, Pierre Gasly, avanzó siete posiciones en total para ser el piloto con más posiciones avanzadas. La detención de Pits eh, más rápida en Abu Dhabi, el pit stop más rápido en Jazz Marina fue para el equipo, nuevamente el equipo de Red Bull, que hizo un trabajo impecable en los boxes cambiando esta vez los cuatro neumáticos a Max Verstappen en 2.12 eh, segundos, consiguiendo también el premio de HL del domingo. Y bueno, en este premio afectivo de todos los domingos, el premio al piloto del día fue precisamente para Kimi Raikkonen, impulsado y propulsado, por supuesto, por la jefa de todo, Ana María Mercado, que tuvo la iniciativa ahí en Twitter y que me parece que se hizo verdaderamente viral su eh, petición de votar por Kimi Raikkonen con, eh, como el piloto del día. Al final, al final, la afición precisamente votó por Kimi Raikkonen. Que desafortunadamente tuvo que abandonar y, bueno, pues no lo vimos cruzar la bandera a cuadros, pero se despidió también de la Fórmula 1 con 350 participaciones en su espalda. Esta fue también la última competencia de Antonio Giovinazzi en Fórmula 1, se irá a la Fórmula E el próximo año y la última competencia de los neumáticos de 13 pulgadas, de los neumáticos Pirelli de 13 pulgadas que se utilizaron por décadas en la Fórmula 1 a partir del 2022, se correrá con gomas de dieciocho pulgadas también la FIA está despidiendo eh, está en proceso de elecciones y en la etapa final para despedir a Jean Todt que termina este dos mil veintiuno con su última gestión al frente del organismo regulador que insisto eh, debe revisar sus procesos y normativa para poder ofrecer a la audiencia y a todos los que estamos de una u otra forma involucrados en la Fórmula 1 que tengamos mayor claridad y sobre todo menos polémica en nuestro deporte, que de por sí ya es muy, muy complejo. Así que bueno, pues eh, hasta aquí, básicamente hasta aquí los datos, los récords eh, y los reflejos del Gran Premio de eh, Abu Dhabi. Eh, paso brevemente a darles dos datos importantes sobre el tema general de la temporada. El piloto con más vueltas lideradas en 2021 fue el neerlandés Max Verstappen con 652 por 297 de Lewis Hamilton. Otro rubro en el que rubro en el que supera Max. A Hamilton. En cuanto a las vueltas completadas, los eh, por pilotos, la lista la encabeza Carlos Sainz el madrileño, con mil noventa y cuatro vueltas, es decir, un 99.77% del total completado. Un número verdaderamente importante para el madrileño y por equipos, McLaren terminó con dos mil giros. Completos o completados en el año por encima de Ferrari con 2,439 y Alfa Romeo en la tercera posición con 2,438. Así que, bueno, me quedo, me quedo con, con lo positivo, me quedo con que la Fórmula 1 al final sí nos eh, brindó algo más de competencia en el año. Pero bueno, habrá que seguir trabajando en el tema de la aplicación de la normativa, de la aplicación de las reglas y de equilibrar precisamente eh, el tema de eh, la FIA, equilibrar. La aplicación del reglamento de manera mucho más pareja. Así que, bueno, devuelvo los micrófonos allá al estudio de Bandera Azul con mis compañeros. Me despido. El último programa del año. Les mando un fuerte abrazo, que pasen un extraordinario, extraordinarias fiestas. Y bueno, pues eh, ya nos estaremos encontrando por ahí en eh, eh, otro espacio más de Bandera Azul. Yo los invito a que pasen también a mi canal de YouTube, desde el Pit World de O Marketing F1. Ahí tendré, por supuesto, todo, todo este comentario mucho más de manera más ampliada, de manera más amplia, y por supuesto también los reflejos de la temporada dos, eh, 2021 completos. Así que me despido de todos ustedes. Desde el pitwall les saludo Omar Álvarez, arroba o Marketing F1. Adelante con el programa. Pues muchísimas gracias a Omar y, y quería deciros una cosa, porque antes se nos ha pasado... Pero que sepáis que teníamos ojos en directo en la gala de la FIA. Lo que pasa es que como estaba Joan Villa del Prat, estaba, estaban mandándonos las imágenes en directo. Lo que pasa es que como estaba Joan Villa del Prat, pues, claro, Al final he metido a Joan Villa del Prat, evidentemente, ¿no? Porque por mucho que tengamos a alguien de allí de espía. No sé exactamente quién es, porque ya sabéis que Ana conoce a todo el mundo. Yo creo que Ana debe conocer hasta el diablo. Tiene contactos allí en todos los lados, hasta en el infierno debe tener contactos Ana María. Pero bueno, he sacado aquí una foto rápidamente Porque quiero empezar con Guillermo Quiero empezar con Guillermo, que ahora que aprovecho que lo tengo aquí Porque la semana pasada La semana pasada eh, Vamos a decir que Adriano fue demasiado amable Con la persona que va a salir ahora en pantalla No fue demasiado amable ah, está. Fue demasiado amable con él Está en la gala de la FIA. Pre de Oscar bueno, pues no, no hay mayor hater de, de este hombre que él. No, pero oye, en serio, tan mal lo ha... ¿Tan, mal, tan mal piloto, es Oscar Piastri que es campeón de la F2, en serio. O sea, os pregunto a vosotros que estáis puestos en estas cosas. Pero eh, a, a ver, Morelos. Fran, Fran. No, a ver. Mi opinión, a ver, mi opinión ha cambiado mucho hacia mejor este año. Eso es lo primero. O sea, si, si me preguntas el año pasado, cuando había ganado la F3, te hubiera dicho también otra cosa a diferencia de lo que te voy a decir ahora. Lo que te voy a decir ahora es que es un piloto tremendamente constante y tremendamente rápido. Ahora, es un piloto muy poco espectacular. No es de esto que dices de, de Verstappen, de, de, de Leclerc, que dices. No, no lo sé. Tiene eso. No lo sé. Igual es, igual es un perfil más parecido a a un Vettel, que yo soy el mayor fan de Vettel del mundo, ¿no? Pero bueno, como si lo fuera. Pero es eso, le faltes un poco, un poco esa explosividad que a veces se les ve a los jóvenes pilotos, sobre todo en, en categorías inferiores, que se le ha visto, pues, pues, lo que estoy diciendo, a Charles Leclerc, a George Russell, no me da esa sensación de que la tenga, dentro de que es un piloto muy bueno. Eh, Fran. Eh. ¿Yo en qué momento he sido poco amable con Piastri? Porque precisamente me tiré como 20 minutos diciendo que es una pena porque es un muy buen piloto y que es una pena que el año que viene vaya a estar en su casa. Es por provocarlo, ya sabéis que esta es la hora golfa, aquí puede pasar cualquier no, cosa. Pero, pero, ¿ese pensamiento sabes de quién es culpa? ¿De quién? Culpa de Piastri culpa de Piastri. Oye, eh, ¿sí? al, al, alguien que vi... mira está, hombre, ahí, Don Valteri con señora. Eh, bravo. Claro. Eh, él como ahora ya es piloto de Alfa Romeo, pues. Es lo que te iba a decir, no va porque de Mercedes quien ha ido finalmente a, a la gala de entrega de premios. Mira, no ha ido, eh... no ha ido ni, no, 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 no ha ido sí, ni sí, el sí, coche sí. campeón del mundo de Fórmula E. ¿eh? Imagínate. No, pero así que ha ido. ¿Cómo se llama? Sí, 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 fue alguien. Espérame, espérame que no me acuerdo sí. el nombre. Por, por James Ellison, decíamos... creo que fue. Eh, Alison, fue Alison. Alison, perdón. sí, Allison. Allison. Allison sí fue. Sí, sí. Eh, luego tenemos por aquí, hombre, al campeón. Al campeón con señora. Al campeón eh, con señora. Esta es la hija de un triple campeón del mundo, así que impresio... impresionado tampoco... impresionada tampoco debe estar, ¿no? Tampoco debe estar demasiado. Sí, eh, ahora os digo una cosa, eh, ¿eh? Os digo una cosa. Lo que está aquí puesto en pantalla, lo que voy a poner ahora en pantalla. Lo digo de corazón, o sea. Sacame las muelas, anestesia, pero no me des su un suegro como el que tiene más Verstappen, ¿eh? <laughs> o sea, yo, yo no, no digo no nada, pero su está su criando. Verstappen, Verstappen está criando al hijo de Kvyat o sea. Eh, ¿Yo qué queréis que os diga? O sea, al suelo se ha buscado de verdad, te lo digo. Y luego eh, tengo otra foto por aquí. Que quería preguntarle también a Guillermo y a Mati, eh, José María López, campeón de, de Hipercar. Eh, no sé, os pregunto del Hueco os pregunto a vosotros qué tal temporada ha tenido este hombre, ¿por qué no. A ver, la temporada de Pechito fue excepcional. Hizo todo lo que tenía que hacer, salió campeón del mundo eh, y ahora a esperar a lo que se viene con los Hypercars, Percars, que va a ser un nuevo, un, una nueva bestia que domar y creo que Pechito tiene toda la oportunidad para hacer algo muy bueno dentro de la categoría. ¿Van a venir más marcas al final o no? Yo solo diré... Ah, perdona, perdona, dime, sí. dime, 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 dime. O sea que... Al igual que tú, no sigo el web, la verdad, no he visto ninguna carrera este año. Pero solo diré que también, coincidiendo contigo, tengo ese, ese tirón que tú tienes por los, por los pilotos japoneses, con, con, Yuki Sunoda, con sí, Takuma Sato. Claro, que... claro. Pero yo, especialmente en aquella época de 2010-2011, era muy de Kamui Kobayashi y estoy muy contento de que también sea campeón junto a Pechito. De hecho, tiene un gato llamado Kamui. Es que Kamui, Entonces, te, Kamui es, un piloto, es un japonés infravalorado. Sí, sí, un, japonés es un, pilotazo. Un, un japonés infravalorado que te iba a decir yo, Mati, que me estabas diciendo, ¿se vienen nuevas marcas al final o no? Porque aquí ha habido una polémica. Se, porque... vienen, nueva, se vienen nuevas marcas. Eh, viene Peuchot, eh, estaba Alpine. Eh, y estaban ahí en las tratativas por Saudi. Hay que esperar todavía. Eh, porque todavía tienen que presentar presentar los, los autos, pero podría entrar alguna alguna marca alemana. No, no hay que darlo no hay que darlo por, por descartados. Eh, Eso significa que los proyectos que había en para Fórmula 1 de ciertas fábricas de ciertos fabricantes pueden verse digamos apartados eh, en favor del de, de entrar en el WEC. Quienes, quienes no estén interesados en la Fórmula 1 van a terminar en el WEC seguramente. Porque, eh, a ver, ¿qué que, que es, que, que es lo que tiene de interesante el WEC? Es que pueden utilizar los supercoches que hacen ellos, los supercoches que hacen para carrera, los autos deportivos que hacen cada fábrica para vender al público, los pueden poner en la pista. Entonces, eh, es interesante este movimiento que hizo el WEC en torno a esto para ver si realmente le pueden dar un mayor eh, eh, nivel de audiencia al propio web y aparte eh, hacer que la industria intente ir un poco más para el lado de ellos. Así que es interesante la, lo, lo que están haciendo. Eh, hay que ver si, le, si, si, si realmente termina, termina por darse... Eh, por dársele esto a, al WEC y, y terminan teniendo más, eh, más audiencia y obviamente eso va a traer sponsorización, etcétera, etcétera, ¿no? Y más fábricas, eh, pero me parece que el WEC eh, tomó un, un, un buen, eh, hizo, dio un buen paso. Ah, perdón, y todavía falta Ferrari, que Ferrari supuestamente iba a entrar en, el, en, los, en, en esta cuestión de los hypercars eh, Así que... El WEC tiene, va, va a traer cosas muy interesantes en este año que se viene. Bien, pues vámonos con la F4. Eh, side to side. ¿Qué ha pasado? Sí. A ver, cuéntanos. Eh, a ver, estoy esperando qué pasó. Sí, porque... Eh, a contarme todo. A, a ver cuáles son... las. Vamos. La, cuáles, son, cuáles son los... Eh, ¿Cuál es el resultado del desastre de la carrera anterior? Los chasis que no apare, solo aparecieron 10, los equipos encima mal repartidos los chasis... En fin, contarme un poco qué pasa al final, porque esto... A ver, eh, como, eh, si no me equivoco, no entraba dentro del campeonato, ¿no? Eh, pues realmente no. es o sea, ah. la culpa es de la fábrica. Del constructor No es culpa de la organización, ni mucho menos. Ahora, que la organización también tiene sus carencias, evidentemente, y que... Están acostumbrados a un campeonato en el que normalmente hay 10, 12 pilotos y que normalmente el equipo local, suele llevar 8 de esos 10 y hay un equipo más también. Pero, eh, Adria, la organización ha tenido su de, de hacer pareja la, el reparto de los autos, por lo menos. Ya, pero claro, eso al final, ¿quién decide dónde van los? Los coches, no la organización lo decidía Tatus, que es quien entrega el monoplaza, es la fábrica al final. Eh, Tatus priorizó eh, a, a tres clientes, como son Prema, como son MP y como son Excel, y poco más, y pero pues, como órgano, como órgano que, que, que regula. No puede decir, señores, ustedes están en falta. Eh, va, nos, si, si están en falta, nosotros vamos a hacer que sea parejo para todos y no para unos pocos. Porque para eso se supone que son el ente regulador, sino para qué están. Eh, me acaba de decir Guille, que me equivoco yo, que realmente es que tantos eh, el problema ha sido en llevarlo más tarde. Porque eh, había que meterlos en avión y era mucho más caro. Y los equipos eh, no los tenían listos para poderlos enviar en barco. No daba tiempo. O sea, ha sido fallo mío. Pero igualmente, okay. igualmente, eh, que también llevarlos en barco, llevarlos en avión. Tú no puedes tener unos chasis listos creo que fue dos semanas antes de la carrera o una semana antes de la carrera no se puede porque realmente si tú tienes intención de correr y yo me acuerdo de que estaba en el test de barcelona con grs nos dijeron no no si todavía no nos ha llegado a nosotros el chasis muy bien, oye, pues... Una, consulta, una, ver, una pues, última consulta. Una, una última consulta. Que... ¿Qué dijeron, qué dijeron los, los pilotos del Halo? Porque este es un nuevo, es un buen, nuevo, nuevo plaza con Halo. Entonces, eh, ¿qué opinan los pilotos del Halo? Bueno, si no me equivoco, el, el único piloto del que me consta que hemos oído una opinión es eh, Dani Maciá, cuando estuvo uh -huh. rodando con él en Montmeló. Y dijo lo que dicen todos, que es que al final no te das cuenta. Sí, a mí me cuesta creerlo, pero al final todos dicen lo mismo. Que, que no lo notan. También os digo el tema del halo. Eh, había pilotos ahí que ya habían rodado con fórmula regional. Caso de, por ejemplo, Dilano. Dilano Hoff estuvo eh, corriendo la carrera, que eso sorprendió, la verdad. Porque viene ya de ganar la Fórmula 4 española este año, sorprendió de que decidiese correr con ese coche, porque ya el año pasado, bueno, este año, perdón, hizo rondas de Fórmula Regional como Wildcard y está ahora rodando, eh, está rodando con el, con el Regional preparando el año que viene. Raro es que se volviera a subir a un Fórmula 4. Entonces, ya hubo pilotos. ...que habían rodado con el halo previamente a esa carrera... ...así que... Eh, ...tampoco pudo haber mucho más comentario... ...porque hay pilotos que ya están acostumbrados al halo... ...en ese sentido... ...pero ya os digo... Eh, la, ...el comentario que suelen hacer los pilotos... ...es precisamente que el halo no... ...no les influye... ...no lo notan... ...lo mejor cuando tú tienes esa concentración en la pista, esa concentración en ir rápido y tal, eh, ya ni te das cuenta de factores externos que puedan estar en tu campo de visión. Tú solo, eh, tu campo de visión es el punto de frenada, el vértice de la curva y como mucho el volante. Pero tu campo de visión se centra básicamente en eso. A mí, por ejemplo, eh, me pasaba compitiendo que... Yo tengo la visera del casco bastante dañada. O sea, y tengo marcas que si tú te pones mi casco se ve la marca. Se ve. Pero cuando estaba compitiendo ni me daba cuenta de que tenía la visera rayada, por así decirlo. Y iba a de esto. Eh, la primera vez que me puse una pegatina en la visera, recuerdo de que cuando me puse el casco, digo, ¡ah! Oh, Veo menos, pero una vez estaba en pista, no notaba de que veía menos, de que tenía el campo de visión más pequeño. Al final yo lo entiendo, ¿eh? Que, lo, que los pilotos digan, no, no, no lo notamos, no nos damos ni cuenta. Lo entiendo, porque el, tu punto de visión al final es tan pequeño, es a lo mejor un cartel eh, colocado a la izquierda. O eh, la curva, una referencia en el, en el piano que tú mismo te hayas hecho haciendo el track o lo, o lo que sea, una referencia para meter la rueda ahí. Al final estás tan concentrado en eso, en buscar esas referencias que tú mentalmente te haces vuelta a vuelta, que no piensas en, en que tienes algo delante. Tienes una barra de, de titanio delante, no lo piensas. Pues oye, yo creo que hemos llegado ya al final. Son ya las diez menos cuarto de la noche. Yo creo que ya. Sí, que ya. Yo tengo hambre ya, quiero claro, cenar, claro, quiero relajarme Oye, oye, no, pero ahora, claro, ahora en serio, Pesado. Antes de, pues ya... antes de pasar a despedirme. Antes de pasar <laughs> a despedirme. Dos jueves aquí, cuatro horas de programa cada jueves. Antes, antes de despedirme, quería, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradeceros, y esto lo digo de corazón, de agradeceros vuestro apoyo durante todo el año. De haber estado participando con nosotros, de habernos dado, de haber estado aquí toda la familia, a pesar. De que nos peleamos como en todas las buenas familias, pero que lo dicho. Quería agradeceros, no solo, bueno, a vosotros, aquí, pero también. Todo a Jero, a Omar. a Ana. A Ana. No, Ana es la jefa, Ana, no le digo nada. Ana me tiene, me tiene, <laughs> Ana, me tiene explotado. Ah, no, no le doy la gracia que me tiene explotado como si fuera ahí el tío Tom. Eh, no, a Omar, a, a Enrique así, que ha participado. Así, muchas también, veces a también a Enrique Escalabrón y por su... también a Joan Villa del PRA que se nos ha unido también estos últimos programas. Agradecer de verdad a todos nuestros oyentes, a todos los chicos catinos, a, a, a todos los que nos están durante todo el año. Este es nuestro último programa del año habéis visto, yo quería hacer uno más, pero no me ha dejado la jefa ha dicho que estoy loco, que ni de coña eh, claro, a mí me ha fastidiado las navidades, digo yo voy a fastidiar las navidades a todo el mundo, pero no ah, no, ha, no ha colado hay que mandarse, si sí, pasa, pasa no me ha dejado me ha, ha, ha echado un cable de Jero me ha dicho que me invita a su programa del domingo así que ahí estaré con Jero eh, reventándole el programa seguramente porque soy cañán y esas son las cosas que se me dan bien, eh, liar la parda y nada eh, pero en serio ahora de, de verdad eh, muchísimas gracias a todos eh, por última vez en el año lo voy a decir ya sabéis estamos en radio www.radio.com si entráis en nuestra página parte derecha encontraréis para descargar las aplicaciones tanto de android como para escucharnos de forma más sencilla de... también recordar que estamos en diámetro radio ya veis eh, los sábados a las 6 de la tarde estamos en metroradio.org y si vivís en las islas canarias pues estamos en la 87.6 de la FM ahí también ya sabéis que estamos en... este año a partir de septiembre hemos empezado con esto de tweets todavía con... en principio, esta primera parte ha sido un poco para ver cómo funciona esto y ya para el año que viene traeros mejor contenido daros más eh... Daros más sitio para que participéis también, todos los que nos escucháis desde el chat. Luego, ya sabéis que mañana subiremos el YouTube. Uh, algo pues. A ver. Nada más. Eh, muchísimas gracias de verdad, de corazón, a todos los que nos habéis seguido durante este año. Siempre yo soy Fran para Ha sido un placer, como siempre. Un saludo y hasta la semana que viene. Cause oh, without oh, oh, oh. uh, you.